Buenas, chicos. Vamos a ver, que me acabo de meter aquí en el servidor, en Ranked con los GT3 en Sepan. Y ya no me da tiempo a practicar nada. Bueno, aquí hay un piloto, La Westunfer, sesión ha que ha finalizado. bajado, un alemán que Posición ha bajado 27. al 2.028, muy buen tiempo. Y estos dos tiempos también son buenos, o sea que. Vamos a ver cómo está el soft también. Y eso, vamos a intentar esta semana consolidar ahí esos 2.100 puntos, ese top 20 en el rating de los rankings de Raid Room. Y a ver si nos Ve perdemos la muchos mandala, puntos y todo eso. atento. Bueno, el coche. Tiene que estar de la última vez, vale, 35 litros, vale. Venga, vamos para allá. El control a 35%, que es como lo suelo llevar, el Callaway. Bueno, a ver qué tal se nos da hoy. Las carreritas que hagamos aquí en la Ranked. Yo no sé si hay. Es mejor meterle quinta. O sea, dejarle la quinta. O meterle la tercera. Ayer conseguimos bajar aquí al 2.020. O sea, un tiempazo que no creo que lo consigamos sin rebufo. Pero es que en carrera al final hacen mejor tiempo. Yo por lo menos hago Alonso un cero. mejor tiempo que en Gracias por cual. seguirnos. Buah, casi me voy lejos. Facebook Pues sí, espera. gracias, Alonso. Dice. Alonsino cero, gracias por seguirnos. Ya te lo dice la chavala. Les agradece la. Si me estabilizo un poco, que parece que voy un poco loco. 2.031, madre mía, vaya tiempazo están haciendo. Y ahí en esa curva parece que voy lento, pero es que no hay manera de dar gas antes. No sé si frenar un Nuestra última poco. vuelta es de 203.20. Un poco más tarde. Vaya, hombre. Bueno, pues vuelta anulada. A ver si somos capaces de conseguir la pole position. Yo creo que tenemos ahí tiempo guardado. Último intento va a ser.
Venga, ahí venimos mejorando un poquito el tiempo. Buah, casi se me descontrola. Doble curva, pero hay que trazarla como si fuera una. No sé si voy a llegar. Ah, pues sí, quizás sí. Esto finaliza en 2 minutos. Buah, 2 décimas que hemos recuperado ahí. Bueno, casi 2 décimas. Que he mejorado medio segundo, a ver si somos capaces de bajar al 2.02. Pérdida de tracción ahí. Madre mía, la podría haber hecho peor esa curva. Nada, si lo mejoramos muy poco. Pero nos va a servir para practicar esta última curva. Aquí, frenar un poquito más tarde. Dejar el coche así, girar más. Y abrir gas, aquí ya va a salir lanza. Sí, es mejor. Va, se puede hacer mucho mejor esa curva. En esta última vuelta que has hecho tienes un tiempo. Bueno, hemos bajado 03.00. Has ido rápido en los sectores 203.00, ¿no? En el tercer sector es hemos bueno. Bajado al 202, pero no ha sido suficiente para llevarnos la pole position. Y la domina, la tiene un Audi, un alemán. Y la verdad es que va bastante fuerte, ha marcado un tiempazo. Bueno, vamos a salir a la pista. El combustible ya lo tenemos echado, normalmente clasificamos con el combustible de carrera. Efectivamente. Y bueno, le toca aquí dos cosillas, un poco la parte delantera un poco más blanda y la parte trasera un poco más dura. Siete de ala, la convergencia un poquito, la caída, bueno, varias cositas y el diferencia también un poco para que pierda ese subviraje que tiene el Callaway. Venga, vámonos a carrera que ya queda poco. Bueno, el Audi sale bastante bien. Y además tiene el lado. Tiene el interior de la curva para defender la curva y. Esperemos no perder posiciones con los de atrás. 15 minutos. A por todas. Bandera verde, a darlo todo. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla. Decepcionante salida, la verdad. El
sector 1 está en amarillo. Atento, bandera amarilla, bandera verde. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Sector 1 con bandera verde. Va, se me ha colado aquí todo el mundo. Ese tío está loco, ¿qué? Sector 2 con bandera verde. Bueno, a ver si podemos coger a los que tenemos delante. 8 incidentes ya, madre mía. Sector 3 con bandera amarilla. Esto es más Lares, ¿no? Sí. Tercer sector ya en verde. Bueno, esperemos que Hradil no nos saque mucha distancia para poder alcanzarlo cuando si superamos al piloto que tenemos delante. Menos mal que no nos ha puesto el colega este que se ha pasado de frenada, porque si no estaríamos remontando muchas posiciones. Bueno, no estoy hablando porque la verdad es que estoy concentrado. Me ha costado bastante superar al piloto español y delante tenemos. Parece que ha tenido algún problema el primero y le estamos dando caza. Va con un Bentley, que no creo que sea la mejor elección aquí. ¿Qué dice Roberto? Un
tengo bocho. Dice. Jajaja. ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? Vente y echamos un arranque, ¿vale? Bueno, estamos conduciendo como el culo, la verdad, pero bueno. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Bobocho. Dice. Está el pequeño. Ah, vale. Sector 3 han sacado. Aquí me abra un poquito más. Y ahora puedo acelerar más fuerte, creo. Pues se parece. Aunque el Bentley tiene mucha velocidad punta. Bueno, mejor tiempo de vuelta 2.032. No es malo. Yo creo que el Bentley tiene que sufrir en todas estas curvas. Prepárate para pasar. Ahí estamos. Y a ver si lo dejara en batalla con el tercero sería estupendo. Así me daría mi tiempo a. Ahí. Se están cerrando. Así me da tiempo a mí a escaparme un poco. Bandera amarilla en el sector 1. Te salga. Bandera verde en el sector 1. Wow. Venga, medio segundito. Todavía sigue teniendo rebufo en la cuando llegamos a la recta. Aquí es que el colega ese se ha ido muy largo ahí. No sé qué quería meter en el coche o algo. Ahí. A ver si lo dejamos sin rebufo. De momento yo creo que tiene un poquito de rebufo. Pero el tercero también está ahí muy cerca, ¿eh? Claro, y ahora salimos mejor nosotros. Creo. Defiende la posición lo más que puedas. Estás en cabeza. Están en plena batalla ellos. Están a 2 o 3 décimas. Madre mía, qué calor hace. Bueno, yo he hecho un 2.04, que era una mierdecita de ritmo. De ritmo de carrera. Deberíamos estar rodando en 2.02. O bueno, por lo menos 2.03. Berlín no se nos despega, ¿Qué mierda habéis tenido esos incidentes al principio? Esos dos toques nos han dado 8 incidentes en carrera. Si no, estaríamos teniendo ahora una carrera con muy poco incidente. Bueno, esta es la curva que no se me está dando nada bien. Vamos a ver ahora si la mejoramos.
parece que nos hemos despegado un poco de él. Sí. En el sector 3, bandera amarilla. Estamos a 7, 8 décimas. Y no estamos rodando excesivamente rápido, ¿eh? Sector 3, bandera verde. Ahí es cuando más se le acerca el tercero al segundo, en esa primera curva, en esas dos primeras curvas. Y parece que lo pasa mal el Bentley ahí. Incidentes en el Venga, a ver sector. Si podemos subir al segundo, tío, a distanciar un segundito para no correr riesgo ya de nada. Primer sector con bandera verde. Bobot. Dice. Te dejo, voy a ver el fútbol, chao. Ok, tío. Ahí se la ha montado bien. Mira, ahora parece que estamos un poco más distanciados. Parece que estamos acercándonos ya a las 8 décimas con respecto a él. Y él sigue teniendo ahí bastante pegado a medio segundo, diría yo. Vale, bien, bien, casi un segundo estamos. Y él tiene a medio segundo, tiene al tío Erk. Esa curva no sé cómo darla, tío. Bueno, 2.03 bajo ya está bien, pero deberíamos de bajar al 2.02. Rabia me da esos 8 incidentes, tío. Que ha sido el tío que se ha pasado y algún toquecillo más que habremos tenido. Es que con tráfico no tiene nada que ver. Yo no estaría haciendo estos ritmos, este ritmo de carrera si no fuera porque estoy rodando solo. Con tráfico sí es más divertido, pero al final te hincha de incidentes. Incidentes sin quererlo, porque puede que le dé algún besito y te lo cuente, puede que te salga, tener menos visibilidad también te pueda salir, al ir más al límite, justo pegado detrás de un coche, pues te puedes tener algún incidente de más. Total. Que igual que en la realidad, ahora en agosto es más peligrosa la carretera porque hay más tráfico. Pues aquí en pista lo mismo, si hay más tráfico hay más posibilidades de incidentes, está claro. Buah. Venga, ahí mantenemos ese segundito con respecto al segundo y vamos a entrar ya en la última vuelta. Claro, ahí si me cierro al vértice gano tiempo en la frenada. Más en cabeza. Venga, una vuelta más y ya llegas. Pero pierdo velocidad punta aquí al final del recto. Sector 3 con bandera amarilla. Que me voy.
Bueno, se acerca mucho, ¿no? Se ha acercado por lo menos medio segundo. Bueno, es medio segundo que estoy perdiendo yo. Al final, última vuelta, no voy a arriesgar. Voy a ser un poco conservador, no cagarla mucho y jugar con esa distancia que tengo con respecto al segundo, ¿no? Ahí vamos. Bueno, pues última curva. Es que esta curva, la verdad es que jodida. Y bueno, y victoria. Buen trabajo, sí señor. Bueno. Está bien. Dice Carrero. Sí, ya está bien porque no hemos perdido. La verdad es que salíamos segundo y hemos perdido tres posiciones, creo, en salida, o casi cuatro, porque hemos estado ahí en paralelo a varias curvas. Y hemos podido remontar, acercarnos al primero, adelantarlo y separarnos lo más mínimo. Un segundo, yo ya estimo que es más o menos para no darle rebufo y para que en una frenada no se le ocurra lanzarte el coche desde Pekín, ¿sabes? Y ha estado bien. No, yo creo que no hemos rodado excesivamente rápido. Aquí si hay pilotos rápidos tienes que estar rodando en 2-0-2. 2-0-2, 2-0-2, 2-0-2 y mantener el 2-0-2 lo máximo, o 2-0-3 bajo, ¿sabes? Esta semana no me he encontrado todavía con José Luis. Seguro que bajará al 201 y bueno, pero ya es otro nivel. Ahí estamos, nos llevamos la vuelta rápida. Lo del podio hemos bajado del 204 y yo me he quedado a nada de bajar al 202. Bueno, 203 está muy bien. Bueno, vamos a ver. Voy a ver quién hay por aquí, a ver si está Ariel Zatoni. Real Focus dice: ya estás farmeando. Ya estaba farmeando. Lo mismo que tú hace un rato que te he visto por ahí en alguna retransmisión. Que ha estado ya, ¿no, Rubén? Ja, ja, ja. Vente si quieres. Si está. Pone aquí Rubén Artiaga domando boquerones. ¿Eso qué coño, eh? ¿Eso qué es, un juego o algo? ¿O qué? Hostia, y el Ginovar también está. Está jugando a Grand Theft Auto. Que dice el Ginovar que a Grand Theft Auto lo banearon de por vida. Real Focus. A ver. Dice: domador de boquerones profesional. Hombre, por supuesto. Ya que se hace una cosa, se hace bien. A ver, ¿y Ariel? No lo encuentro. Ariel Zatoni. Pues eso, Rubén, tú ya estabas, ¿no?, dándole al farmeo, ¿no? Hostia, tío, me he puesto. Real Focus dice: ya estuve a la tarde, ahora ya descanso, que esta noche hay KRRRILLA con los minicamp. Ah, vale. Pues me he puesto ahí en la hora de la siesta, me he puesto
el directo de ayer. Normalmente lo resubo a YouTube como estreno para que lo podamos compartir ahí con la gente que le gusta más verlo por YouTube o que se lo perdieron ayer. Y no me he podido quedar dormido la siesta porque me va a dar la risa, tío. Soy visto hoy un ratillo. Y eso, pues eso, que no me podía quedar dormido por las paridas que podamos llegar a decir ayer, que fue, vamos, entre Tarkia, tú y yo, madre mía. Ralph Focus dice: ya, jaja. Ralph Focus dice: mola rodar y si hay. Sí, mola rodar así, tío. El traductor este, la puta voz esta, hay veces que lee cosas como si fuera en inglés. ¿Sabes? Ralph Focus dice: por las tildes. Ah, porque si no se le ponen tildes no. Será eso. Bueno, ¿qué? Paso de meterme aquí con los BMW estos. A ver qué le queda aquí a las carreras. Esta, hostia, esta era la. Claro, esta era la carrera en Red Bull Ring, que de 60 minutos. Esta hubiera estado bien meterse, tío. Ahora, 60 minutos con las calores que hay ahora. Carlos de Hoz está con los GTR1 y los GTR2 en Laguna Seca. Shock. Ah, pues aquí nos podríamos haber metido también, pero no, no nos da tiempo. Hola. Hola, ¿qué tal? Jesús, ¿qué Ah, está. dice? Todo bien, esto, así. ¿Qué dice? Estás en. ¿Sigues en directo? Sí, estamos aquí. Voy a ver si me meto en alguna. Ah, ok. Ok, yo no, o sea, ahorita no tengo el volante, sino que vi tu mensaje y dije, a ver si puedo acompañar a Frank. Voy a abrir Twitch, de hecho, a ver si. ¿Cómo te veo doble? Pues que nada, he hecho ahí un arranque con los GT3 en Sepang. Me hubiera molado bastante meterme en Red Bull Ring también, que es de 60 minutos. Madre mía, qué calor hace, tío, aquí. Ah, esa es la long de esta semana. Long GTR3, que también. Ah, no, pero solamente fue por esa vez que abrieron Platinum, ¿no? En el spa este. En el spa, digo, spa Francorchamps. Sí, nada más en el spa hicieron lo de 1800 de rating. A ver, ahora no hay gold, silver y bronce. De todas formas, en Laguna Seca, 90 minutos ahí con los GTR1, GTR2, no sé yo, no creo que la haga, ¿A ¿sabes? cuál es el evento principal? GT1, GT2, Sí, no es GT3. no, yo Ah, el otro es Long, hubiera nada puesto. más. Mira, en spa con los grupos C, ese es como para haber hecho el evento principal, el semanal. O la que está haciendo ahora de 60 minutos, la GT3 en Red Bull. Ese también hubiera estado bien. Y además, después de haber Sí. estado haciendo a las 7 y media todos los días una carrera de 60 minutos, pues sí le puedes poner incluso 2 horas ahí en Red Bull Ring. O sea, en Red Bull Ring, ¿para qué? Pero Laguna Seca, Yo tío, diría. 90 minutos, no sé. Y además con los coches estos son jodidos, ¿sabes? Ya te he visto por ahí, Igual ¿eh? sale bien, como no sé. Ah. A ver, espérate. Me voy a meter aquí con los BMW en Suzuka. Ah, bueno, espérate. Que digo, que te he visto por ahí en alguna leaderboard. Marqué tiempo yo aquí Ah, en sí. Road America. Pero Ah, sí. madre mía, ¿cómo vas con el Con Mercedes? Merche, Sí. hago trail braking y salgo rápido pisando acelerador. Pero juego bastante con el volante. Nada ¿Cómo? más. O sea, corrijo ¿Trail bastante. braking Trail braking y power slide. Pero siempre estoy corrigiendo el volante. Pero hago mini correcciones. No voy como rally. es? Pero traduce, traduce, que yo no sé lo que dice. Ya. A ver. Cuando vas a perder el coche y sientes cuando de repente vas por una curva
y dices, uy, qué mala curva, ¿no? Porque sientes que chilla el coche y es porque estás perdiendo la parte trasera. Ya, aunque no se te descontrole el coche, tienes que corregir eso sí o sí, para que vayas fluido. Porque si el coche no se te va, lo que sí se te va a ir es el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, aquí tenía para un 2.29, pero ¿sabes lo que hice también? Fue bajarle el ala, para que en las curvas rápidas le metí ala al mínimo, al merch este, para que corra. Joder, joder. Y ya, pues tenía que ser bien suave con el cerebro, no suave, sino sensible. En esa curva rápida, antes de la última curva, esa que es en subida, que si no tienes ala se puede ir, le metía 95-90% de acelerador. Pero ya tenía calculado y estaba como que ahí al límite. Como en el R-Factor este, que tienes como un oversteer repentino, no sé cómo, sudden oversteer, creo que es, no sé, cuando vas a alta velocidad, no es por frenaje, no es por acelerar demasiado, sino es porque vas a una curva con tan alta velocidad que el grip de neumático ya es tan fino que ante cualquier movimiento puedes trompear. Algo así, debes llevarlo hasta ahí, si no lo llevas hasta ahí pierdes tiempo. Algo Lo que estoy así. viendo que en carrera hicimos nosotros mejores tiempos que... O yo por lo menos aquí un 2.041, pero es que en carrera creo que bajé al 2.03, incluso hice 2.029 o algo de eso. Sí, está bien. Y bueno, Carlos Recio yo lo he visto hacer también tiempazo de 2.02. No me acuerdo mucho de los tiempos, pero que ya te digo, por lo menos un segundo Claro, bajado. Porque aquí lleva con menos combustible 50 de... bajas. Claro. Aquí en la leaderboard llevamos 50 de combustible y... Y en la carrera son 35, creo. 35 y luego se va 35 de máximo en la primera vuelta, pero... Bueno, pues no sé si echará otra. Si meterme con los... En Suzuka es que estoy viendo que hay poca gente, tío. Hacemos algo. Mira, te transmito pantalla. Voy a irme a estos de al azar, ya, y ponemos opciones. Le damos a Go a ver qué sale y te metes. Hostia, no, no, no. No, porque los status, los fórmulas, los DTM, el moderno, No, no, pero los... entre tus opciones favoritas, o sea, entre tus Ah. opciones favoritas, tipo, di dos opciones favoritas o tres, claro que ahí no pierdes, ¿no? ¿Cómo es? Si es que el Random rollo... Picker, creo. Jesús, no, no. No, porque está guay, pero no, porque... Mira, en Suzuka me metería, pero es que hay dos y quedan 5 minutos. Hay dos personas, nada, hay dos pilotos, hay cinco. Ah. Entonces, al final, la única Ah, vas a opción... esperar que se acabe cualquiera de estas, ¿no? Las que hay gente. No, me voy a Las que meter ojalá. aquí en la de GT3 en Sepang otra vez. Que hay 5 y quedan 22 minutos y se irán metiendo gente Ah, ya, seguramente. yeah, claro. Sí, se va a meter gente. ¿Qué dice este? Tracción, claro, el canal de YouTube este que también transmite la ADAC y Sports, que dice que va a sortear. O sea, sorteo dice para los que participen en su server, ¿o qué? Pues no tengo ni idea, tío. O he No visto lo he mal. visto. Sí, habían, a ver. En Race Room esto, en noticias debe ser. O bueno, en cualquier canal que tiene activado las noticias de Race Room. News aquí. A ver, ¿qué dice? Mira, dice Where Honor es un Twitter. Dice que Aquí en Sepang es mejor llevar más ala, ¿verdad? depende. Yo con el Callaway lo llevaba al 5 y no me salen los tiempos que saco con el 7 de ala. Mira, dice, tenemos nuestro ranked esta semana y para tu chance de ganar una copia de Race Room, o sea, supongo el contenido premium y todo eso, o sea, lo que tienen los VIPs y esto, y además de algunas liveries de Traction, o sea, de su canal, que tiene que retuitear este tweet y seguir a Race Room y a Traction antes de... Ah, no, no era participando, solamente su competición, entre comillas, de Race Room, que no está en Race Room, que es en Twitter. Más información aquí. Y nada, y eso. Eso básicamente es ganar Race Room y qué más. Joder, pues yo estoy echando un puñado de arranque en su servidor. Playtrojan Gibreon server. Ah.
Bueno. Ariel está teniendo problemas con Reirun, tío. Dice que le echa las salas de Europa. El que es argentino, pues en las salas de Europa no sé si es que lo tienen limitado, 250 de ping. Y le echa las alas, tío. A mí también, por eso ya no, o sea, desde que decía, ¿no? Creo que te dije, no suelo correr en ranked, y luego, después de 5 días, a ver, voy a dar intentos. Estuve 3 días tratando de entrar cada día. Cuando me salía más de 2 veces, me salía de la sala. O sea, me sacaba, Sí, no sí, me sí. salía, me sacaba de la sala. Lo dejaba, me iba automovilista, no sé tal. Volvía otro día y tal. He estado por 3 días así en los servers de Europa y ya me cansé, la verdad. Pero entre sesión y sesión o en mitad de una sesión. No, termina quali, pasa carrera, me bota. Ya, vale. Medio de quali, me bota. Así, es en quali el problema. Es eso. Igual lo han limitado le han limitado el ping a, en vez de a 500 a 250 o a 300, no sé. Sí, pero, o sea, no sé si es que por un subidón o sea, por ejemplo, ¿no? El ping si está limitado a 250 y ya se mantiene en 220, ¿no? Y de repente tiene un subidón de 400 y por esas cosas, o sea, te bote. No sé. No sé si es que haya como un No, bueno, lo del ping, con algún pico ya te echa. Salida del pit libre. Sí, Ten pues por cuidado. eso. Frenos fríos. No es como, no sé si es que antes Race Room hacía así, pero creo que cuando tenías un pico, tu coche se paralizaba, creo, como que te volvías fantasma, algo así. A ver si de repente me equivoco, ¿no? Pero supongo que se debía a eso. Y perdías tiempo, te ponía en un lugar, por ejemplo, estabas en un Sí, eso ha lugar de la pasado alguna pista. vez. Eso se ha pasado Sí, alguna vez. sí. Ajá. Pero no sé si por evitar ese problema, ahora ya te echa de uno. La verdad no estoy enterado, pero. Pero si es así, pues no sé. Yo me preferiría quedar, ¿no? A que me bote. Pero no sé, no sé, como Ariel, no sé cuál es el problema. Igual ahorita estoy corriendo un champ y está más tranqui porque después de la carrera recién me bota. Pero no me bota, sino me crashea el juego después de la carrera. A todos, exclusivamente a todos. O sea, Sí, terminamos ¿no? la carrera, crash. Sí. Y os quedáis sin Pero está repetición. A tranquilo. nosotros nos está pasando también en la Open y en la FAN. Incluso cuando se hizo el Race Room Global Challenge con la WTCR, desde ahí comenzaron los problemas de crashear al terminar el juego. Y además, también aparte, me fui a las replays, quería hacer como un edit, algo así, me fui con la cámara libre, que parece que controlas un dron, ¿no? Algo así. Sí. Y estaba siguiendo al coche y me crashea. En modo director, ¿no? Por así decirlo, modo director. Ya no le presto tanta atención. Sí, lo acabo de ver. Pero ¿cuántos grados de giro tienes, Fran? A ellos es que eso no lo toco yo, que cada coche que en el NSU tenga que girar más y en Fórmula pues que tenga los grados de O giro que tiene el sea, coche. debería tener 540, ¿no? Por ser GT3. No sé, Bandera sí, creo que amarilla sí. en el sector 3. ¿Por qué? ¿Porque mete mucho volante, lo dice o qué? El sector Puede 3 ser, ya puede tiene ser. bandera verde. He visto en boards que la gente en curvas hairpins no mete más de 90 grados o un poquito más. Y se siente, la verdad, se siente volante, claro, si lo Bandera pasa amarilla en el bien, sector por 3. Ya, pero ya ejemplo. te digo, a mí me gusta respetarle eso a cada coche, para que sea diferente. El A sector los 2 ya DTM tiene tienes bandera que verde. meterle más volante y Pero, girar más el volante. no. El No, tomate digo que bien, se acaba de siente, hacerlo. aunque Tiempo tengas, por ejemplo, este de 2:04, 540. Mira, 6:2. de repente, no sé, ¿no? O sea, de repente sientes, ¿no? En el force feedback y pum, y luego comienzas a trazar así. Esto termina en 15 minutos. A ver, voy a subir el volumen porque es como que. Por ejemplo, en este El hairpin, sector llevándolo a 1 está en amarillo. 540, creo que no se utiliza más del 90. Sector Lo 1 dejas con bandera correr verde. y utilizas el acelerador más bien para girarlo, ¿no? Como tienes el TC. Al Y 35 lo sirve llevo. ya.
Boom. Oye, el Corvette es bonito, ¿eh? La verdad. Sí, está guapo, tío. Sí. Es que va muy bien. Es que ayer, por ejemplo, probé yo aquí el BMW y Dios. iba más como más al En el límite con sector el 3 coche, han sacado ¿sabes? bandera Que amarilla. más forzado. Y mira que yo con el BMW le tengo mucho feeling. Y me gusta mucho cómo sale de curva y todo eso por el gas. Sí. Bandera verde en el primer sector. Sí, el BMW. Pero Ah, sí, cierto. luego me salía unos tiempos. Y luego cogí el Callaway, doy una vuelta y digo, bueno, no creo que sea una vuelta buena. Y coño, mejoré el tiempo del BMW, ¿sabes? Puesto Es 2. una vuelta Sí. no buena. O sea que te le salen Incidentes en mejores el primer tiempos, tío, sector. con el Bandera amarilla. Callaway, no sé. Bandera amarilla. Ya no hay Sí, incidentes. he Bandera notado verde. eso, sí. No sé si es que antes, claro, por la experiencia, ¿no? Uno no iría o no podría diferenciar si era así. Que decir en Race Room los GT3 se diferenciaba bastante allá por el 2018, 2017. No recuerdo si es que sí, pero ahora sí se siente. Por ejemplo, el Ahora BMW, sí. que también lo conducía, Sí, sí, pero no se siente sé. muy sensible con la dirección. Sí, Algo pero yo, así, por ¿no? ejemplo, antes no El podías Merck. soltar, bueno, quizás sea por la experiencia lo que tú dices, que yo antes no podía Sector 3 soltar con BMW, bandera no sabía amarilla. llevar otros coches y ahora cojo el Callaway, después de la estabilización de principio de verano, ahora Sí. puedo coger cualquier coche y me noto bien, ¿sabes? El Mercedes lo he Sector cogido y lo Daimler. estuve probando para Spa. El BMW, el Callaway, no sé, varios coches. Sí, el Merche, no sé, a mí me gusta por look, o sea, Por por estética. cómo luce. Y ajá. Sí, va bien Y también. Ayer hicimos aquí un podio que fui yo el primero con Callaway, el segundo con en McLaren. el sector 3 han sacado Y bandera el amarilla. tercero llevaba un Mercedes. Sí, el McLaren también El está sector arreglado 3 ya. ya tiene O bandera sea, verde. sí, puedes es llevar un verdad, McLaren normal. ya no es tan lento en recta, ¿verdad? No, 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 ya no, No, ya. no. Y frena muy bien, frena muy Igual que bien. el Audi también va muy bien. Sí, el Audi. La Audi, mira, fíjate que la otra vez estaba probando coches ya para comprar, ¿no? Comprar vuelta de prueba, ¿no? Estaba probando en Portimao. Probé el Audi LMS Evo, el del Más rápido de 2019, todo. Eres ¿no? ahora Y ya 1,1 rodaba, creo, segundos más rápido que el 41,5 fue mi Pero el tiempo Audi con que el LMC. coge, Es de perdona, el Audi que coge José 2,03, Luis segundos. no es el Evo, Es el Audi viejo. El Audi viejo, sí. 41,0 para hacer un 40 altos, fíjate. Y dije, no, es que no puede ser que saquen un coche Evo y no lo hagan, entre comillas, mejor, ¿no? Que su antecesor. Porque es que va muy bien si lo sabes llevar el Audi del Ah, no, no lo 2016. tengo ese. Bandera amarilla en el Eh, sector va, 3. va súper bien. Pero bueno, pasando eso, Ha pasado creo que algo en el estamos en el sector McLaren, ¿no? 2. El Bandera McLaren, amarilla. como decías, el Bandera Audi verde también se en el primer asemeja bastante a sector. Audi, pero es Ya han sacado divertidísimo. bandera Alguna vez verde tienes que en el probar el sector McLaren, 3. Sandra, de verdad. Te va. O sea, si tienes bien el force feedback, porque lo noto, ¿no? Que El McLaren tiene que esos ser movimientos rápido, que hacen. sí, tiene que ser rápido. Yo no lo probé. Yo estuve probando coches para Spa, para lo de las 2,4 Ah, horas. Y el McLaren no sé, ni se me ocurrió probarlo, porque claro, ha tenía en pasado la algo cabeza que en en el sector recta se iba a 3. venir abajo. Bandera amarilla. Primer sector, No, sí está bandera verde. arreglado, sí está arreglado. Sector 3 con bandera Estuve verde. probando el Audi, pero me parece muy nervioso para mí, no sé, porque yo meto mucho volante, El yo. Evo. El No, Evo. no, no. Normal. Sí, el primero que sale de dos. Neumático delantero izquierdo muy Sí, el caliente. Evo hay que llevarlo como Bandera amarilla en el Porsche, ¿no? como iRacing, como si pienses que es iRacing, algo así. Por eso ves que Soto iba súper bien, Han súper sacado cómodo la con el Audi. bandera blanca. Porque viene del iRacing y demás. Uy, casi. Bueno, buena salvada. No se me ha ¿Y cruzado. qué? Esto Ah, finaliza sí. en 10 Ah, minutos. ya, lo que te decía, por feedback lo tienes seteado como por defecto. Yo le pregunté a Ariel que cómo lo tenía y me dijo que cómo lo pone ahí en Rail Room. Y lo puse en los JITs que tengo. Como te pone ahí en Rail Room, te va dando la. Dependiendo de los dinamómetros de fuerza que tenga tu volante, pues te da unas recomendaciones. Y lo puse Ah. tal cual.
Y me va bien, no sé, yo noto. Yo ya, o ya que me. O que ya me he acostumbrado, no sé. En esos booms que sector vas, por con ejemplo, en la bandera pista, verde. cuando el chasis se mueve, ¿lo Sector sientes 3 también con bandera amarilla. o Sí, no? es que, a ver, yo creo que ahora en el Force Feedback le han quitado o algo de fuerza G que antes metían en el Force Feedback Sí. y ahora es más como si Ya fuera han un coche real, sacado la que bandera verde tiene a lo del mejor sector 3. El menos tiempo cosas en en el el Force sector Feedback, es bueno. Todos pero los tiene la neumáticos información más tienen real, no una sé, no sé, temperatura. yo creo que va por ahí los tiros. Sí, la verdad que sí. O sea, sí, tengo esa también misma sensación, como que se ha apagado, pero ahora coge todo, más o menos. Por Porque ejemplo, antes, en claro, Silverstone. antes tenía lo de la fuerza, las cargas laterales o la fuerza lateral, no sé cómo era. Sí. Y eso realmente, un volante, eso lo nota en el cuerpo, dentro de, cuando vas dentro de un coche, pero en el volante no, no se nota. ¿Sabes qué te Claro. digo? La fuerza G, todo eso. Ha ¿Y si pasado sigue algo eso? en el sector Por 3, ejemplo, en bandera Silverstone que te amarilla. contaba, el piano Tienes buen este, las tiempo en salchichas ese rojas nuevo que están, sector. algunas que no son tan altas, por ejemplo, creo que pasé rozando una salchicha y yo sentía Bandera que lo amarilla, pasé alerta. rozando, Sí. no sobre. Pista libre. Y me gustó, la verdad. A ver, Es más, antes todos los pianos se sí. notaban mucho y daba igual la altura. Ahora, depende de la altura del piano, pues se nota más o se nota menos, ¿sabes qué te digo? Claro, sí. Uy, mira un Porsche. El Porsche es difícil de descifrar el 2019. O sea, ya no digo que está roto, antes sí decía como que, ah, ya, pero es muy difícil Sí, pero quien lo lleva bien de llevar lo rápido. va rápido, ¿sabes? O sea, quien lo sabe Ha lleva al sido rápido final, en el tercer sector. no sé, que también parece un coche interesante. Está guay también porque si te das cuenta hay coches que van rápido en unas pistas y otros que van rápido en otras. Y esa es la Sí, sí, idea sí, sí, de. sí. Sí, eso sí. Bueno, al menos con los GT4 Has te lo puedo estado confirmar, impecable. porque en la Sector competición 3. esta de los leaderboards para entrar, cambian de coche cada circuito. Ahorita mismo no he revisado, se supone que están marcando tiempo en El Dekera, primer sector lo has hecho bravo. Lausitzring, pero no he revisado cuánto estarán. ¿Y qué es el coche? O sea, ¿qué es el coche que está dominando los spots del este? Andur fue el Audi, en Nürburgring fue el Lotus Evora. Tienes 10 minutos de gasolina. Oye, hay puros Corvettes aquí. De los viejos, ¿no? ¿Cómo que los viejos? No, no sé, no sé qué has dicho. ¿Qué Hay iba? muchos Ah, que Corvettes, sí, ahí o sí hay. Corvettes, tío. Bandera Callaway, amarilla, dice, dice sí. sector 2. Ah, Callaway. Ah, Ninguna este es temperatura. Callaway, no es Sí, Corvette. esta es buena Callaway, por favor. temperatura. Es Chevrolet, ¿Cómo es? es No, que. nunca entendí, nunca entendí No, esto. yo tengo un Segundo lío con. sector. Porque pone Chevrolet. Sí. Y parece que el Chevrolet Bandera Corvette blanca, es el bandera antiguo. blanca. Y este como que es el moderno. Ah, venía bajando, tío, qué putada. Esa curva se las trae, ¿eh? Sí, es muy difícil esa curva. Otero El no sector estaba en 3 ya el tiene Discord. bandera verde. No sé si el colega este que Creo. retransmitía. El más rápido de Sí, todos ¿no? eres tú. Cristóbal, no, ese es Cristóbal Otero. Bandera amarilla. Este será otro. Sí. Tienes un buen Tienes razón, tiempo en tienes el razón. tercer sector. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, pista libre. Ya han sacado Hala. la bandera verde en el sector 3. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Bueno, se portó bien Eres el rápido en el Corvette primer sector. En 5 minutos esto finaliza. de ahí. Buah, es que me estaba costando mucho bajar los 0-2, tío. Segundo sector con bandera verde. Bandera amarilla en el sector 3. Tercer sector ya en verde.
Bandera amarilla en el sector 3. Bandera verde en el sector 1. Bandera verde en el tercer sector. Ahí bajas. Ganaste bastante en este ejercicio. 2-0-2-7. Ganaste bastante en este ejercicio. 7-7. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Este jueves luego en Northlight, ¿cuál es? ¿El TT? Sí. ¿Pero el normal o el...? Sí, el normalito, sí, con el... Push to pass, para que sea así. Push to talk. Sí. Está divertido. Bandera amarilla en el sector 2. La temperatura de las ruedas es correcta. Sector 2. No te salgas, cabrón. Bandera amarilla en el primer sector. ¿Cómo que subir a este sector en la entrada o en la salida de curva? En la salida, cuando la da gas. El BMW me lo cojo yo porque le doy gas y ya le tengo pillado el rollo para torcer bien. O sea, yo estoy en plena curva y le doy gas y tú te crees que me voy a ir fuera y que va, y lo que hace es salir bien. O sea, giras más todavía, sí. ¿Sabes? Y con este no, con este le doy a abrogar y se me va fuera de la curva. Oye, voy a abrir aquí las ventanas. Voy a abrir las ventanas que hace calor. 2 minutos para finalizar. Vamos bien. Brandt. Estoy a un segundo de... Bueno, he hecho mejor... El mejor tiempo que he hecho es un segundo más que Brandt. El italiano este. ¿Italiano no es? ¿Eso qué es? Húngaro. No. ¿Húngaro? ¿Húngaro? ¿Esa es la bandera de Hungría? Sí, creo. Sí, es la bandera de Hungría. O sea, los colores están ahí, pero no sé si el verde será más claro o más. No, sí. Es húngaro, puede ser. Aún recuerdo cuando decías que no te metías con tracción trasera. Hostia. Antes ya, yo ¿sí? Al principio nada más no salía de la delantera, tío. Y luego ya poco a poco, ya cuando me he ido conociendo todas las pistas y vas teniendo un poco de experiencia y vas cogiendo también, pues yo que sé, pues los cochecillos así, los DTM92, el BMW 235i, todo esto. Ya al final te vas haciendo un poco a la delantera. Pero todavía le temo a los DTM modernos, a los GTR1, a los Grupo 5, a... Ha finalizado la sesión, posición 1. Sí, es cosa que... Les tengo mucho respeto a esos coches. Y los Fórmula, la verdad es que no me... Ni he corrido mucho, ni me llama mucho la atención. Los Fórmula Junior, no sé cuáles son los que se parecen estos a los de iRacing. Los Fórmula Junior. Sí, en algunas arranque sí me he metido y me parecen divertidos. Parece un carro, parece... Sí. Es divertido el coche. Mira, Stadnik ha marcado ahí con el McLaren. El McLaren en este circuito va bien, ¿eh? Es que lo hemos comentado alguna vez, que aunque tenga dos rectas larguitas, tiene mucha zona revirada de sectores de curva y tal, entonces... Yo recuerdo que corrí el último, ahí con los chicos de Argentina, el último campeonato que hicieron en GT3, lo corrí con el McLaren. Sí, ¿no?
Y salvo Monza, que no sé qué pasó, las siguientes con kilos en Turbo Ring iba muy bien. Hice pole en Silverstone, también iba muy bien con pole. En Daytona ya me destrozó, vino, ¿cómo se llama? Botti, Alessandro Botti. Alessandro Botti con su Bentley marcó un 44 bajos. Yo me encontré en la parte del óvalo con un coche y con su rebujo pude llegar al 44, pero Bueno, es que el Botti es el rápido también, ¿eh? Bueno, vamos a ver si hacemos un tiempecito de vuelta. Primeras dos curvas, nada bien. Ahí hay un bache que no sé si es mejor abrirse un poco en esa curva para no coger el bache y no perder tracción. No creo que influya mucho eso. Va al límite. vos has marcado tu mejor primer sector, así que no creo que influya. Creo que de alguna manera, ya si el comportamiento del coche es de una manera que le das gas al Corvette y al Caraway o Corvette, ¿cuál era? Escalagüe. El que se iba, ¿no? De Sí, recto pero cuando bueno, lo desacelerabas. he intentado conseguir un poco con. Sí, reglajes, eso te iba a decir. De repente Lo hay he puesto un algo. poco más duro de atrás y más blando de delante. No sé, parece que. Y con las caídas un poco. Y con la convergencia también. Pero nada que ver, es como cuando abres gas al BMW. Este tienes que ir abriendo gas poco a poco para ver que te entre bien en la curva, o sea, que te salga bien de la curva. El BMW no, el BMW le abre gas a fondo y se te, si acaso te trompea, ¿sabes? Claro. Bueno, bajando del 203, yo creo que Y ya bajaste. vamos a tener opciones Ya. de. Sí. Ya vamos a tener opciones de la pole position. Que luego en salida siempre pierdo posiciones, tío. No sé cómo lo hago. Mira, tomar el bache te ha mejorado un poquito el tiempo de lo que ibas a casi una décima de estas horas. Sí, Sí. sí. Lo vi. En el Delta. Estabas una décima peor y tomaste el bache y te mandó a solamente 70 centésimos. Uy, qué bonito, qué bonito. Me encantó esa doble derecha. Ahí lo he perdido todo. Ah, sí. Bueno, pero está bien no darle al escape y seguir. Intentar mantener el coche en pista Mejor para tiempo en el entrenar para la sector carrera, 2. por si te pasa algún, ¿sabes? Algún susto Claro. o algo. Ah, esto es de una hora, esta carrera. No, es de 15 No. minutos. 15-15. 15 minutos. Ah, de una hora era de Red Bull Ring. Creo que sí, eso es. Bueno, voy a intentar hacer otro intento, o sea, voy a hacer otro intento, Y tu pero última vuelta es de no creo que baje 2.03.26 y la 2-0-2 nuevo. diferencia que tienes ahora es de 0.28, peor que tu mejor vuelta. ¿Cómo que poner primero? ¿Por qué me pone el primero? Sí, se bulló el régimen. ¿Qué tiempo ha hecho? ¿Ha hecho mejor el tiempo que yo? Vale.
coche llevará el Starnik? Uy, se mordió un poco eso. Hiciste mejor segundo sector en la práctica de eso. Por dos décimas. Sí. Así que lo demás está igual, sí. Buah, es que aquí, no ves, en esta curva tú aceleras ahí con el BMW y no te echa para afuera, ¿me entiendes? Que esa curva la puedes acelerar antes con el BMW. Que luego este coche tiene más velocidad o más aceleración, o no sé lo que tendrá. Pues también, pero. Ah, un tiempazo el que ha hecho Starnik. Y este que es polaco, ¿no? El McLaren. Sí, el McLaren. McLaren, dos Callaway y tres BMW. Audi, BMW, otro McLaren, Callaway. Poco Audi dos hay aquí abajo. Para finalizar. Madre mía, qué calor. Un rato y vuelvo. Te vuelvo, Frank. Ok. A poner al colega Abreu, a ver cómo va. Listo, ya estoy. Ay, Dios, se me cae todo en la mesa. Ya está. Bueno. Pues... nada, aquí no hay warm-up ni nada. Estamos acostumbrados a... correr de frente. A ver... ¿dónde está Starnik? Aquí. Ah, está probando la salida. Está probando la salida. Y es que no sé si es mejor salir. ¿Salir a probar la salida? No, pero salir así al 60% o al 70%. Luego ya dar gas. Ah, sí, eso depende de cada coche. Pero el Callaway parece que sale bien, ¿no? En primera, ¿no? Sí, creo. No sé, yo parece nunca se me pasó poco, por la cabeza. Parece que patina un poco, pues, más, sí. No sé. Sí. Nunca se me pasó por la cabeza largar en segunda en algún GT3. Uh-huh. Pero yo hacía con el Merche, como tenía potencia, le ponía TC1, creo, salía bien. Y con el McLaren salía con el TC que iba a ir en carrera, que era TC4 o TC5, dependiendo. Si era una pista no tan revirada, le ponía TC5, o sea, el 20%. Pero si era muy revirada y eso con curvas lentas, le ponía el 40%. Uy, Choque está ahí, 2-0-3, Choque. La verdad es que, a ver, yo la quali la hago. Ha hecho muy buen primer sector, mira. 29-2. La quali la hago con combustible de carrera, con 35 litros. Entonces, no sé si eso influirá un poco en los tiempos. Pero bueno. Cuando va mejorando y los neumáticos no se gastan tanto, así que supongo que puedes ir más rápido de repente en carrera. O si no, igualar tiempo. Pero eso junto con la variable sobrecalentamiento de neumáticos, igual puede contrarrestar eso, así que. Bueno, no sabría esto. Vamos a ir al lío. A ver qué tal se da esto. Oye, hablando de delantera, me hizo acordar los tiempos de delantera. Qué difícil tener los absolutes ese, o sea, es que como se siente que no rotaba. Los martes los corro, los WTCC. No es sé. Que sentía que no rotaban como otros coches. Los martes estoy corriendo en la noche con estos carritos. Y me había olvidado, yo como conducía WTCR y. Claro. O sea, me hacía el coche, claro. Yo decía, sería igual, solamente mucho más. Claro, mucho más manejable los pequeñitos, los modernos. Sí, los viejos son unos bicharracos que no veas y tienen una potencia y un subviraje que flipa. Sí. Ojo con los accidentes. Sí, muy diferente. Vamos. Pero ya es cosa de acostumbrarse. Uy, McLaren salió con un cohete increíble. Sí, tiene sí. Launch control. No sé, el otro McLaren. Ah, no. Esto no es casualidad. Los McLaren han salido, fíjate. Bandera amarilla, bandera verde, todo libre. Buah, espectacular.
bandera verde en el sector. Sí, las bandera salen bien, creo. Porque él tenía el interior y he podido defender ahí la segunda posición. Que había salido muy bien, ¿eh? No había ido, yo off track. ¡Uy, qué bueno! Buah, dos exteriores en la primera curva. Sí, sí, sí. Bandera amarilla en el sector 2. Coño, bandera, ¿qué ha pasado? Atento. Hostia, colega, ¿quién así? ¡Uy! Ah, recién lo acabo de ver. ¿Cuánto tengo de retraso? 6 segundos, 5 segundos. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. El sector 2 ya tiene bandera verde. Vaya susto, tío, madre mía. ¿Quién se ha lanzado así? Atento. Me parece exagerado, tío. ¿Cómo? Bandera verde, ¿cómo? ¿Lo has visto, Jesús? Sí, lo madre vi 5 segundos después. Pero, o sea, lo vi 5 segundos después del trompo, pero no vi cómo vino el retrovisor. Pues es que yo ni pensé lo he visto, que es que ni lo he visto, colega. Sí. No se vio en no el... No sé que luego miraré la repetición, pero es que, vamos, es que... Bandera amarilla. Bandera verde, pista libre. Vamos, aquí un puño de Callaway con el, la misma skin. Sí. ¿A todos les gusta ese? ¿O será la primera que está en el catálogo? Son 4 iguales. Wow. Madre mía. ¿Qué pasa aquí, tío? Bandera amarilla. Bandera verde. 8 incidentes en esa puerta, madre mía. Bandera verde en el primer sector. Madre mía, vaya manera de arrollar y joder una carrera, tío. ¿Qué? Acabo de ver lo que se abrió algo así. No habrá tenido. No te habrá visto, creo. No sé. En esa larga izquierda. Pues no sé, tío, pues aquí va la gente un poco loca, ¿eh? Madre mía, qué lento estamos yendo, tío. Wow. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Wow. Imagínate, me pongo a pensar cómo se filtrarán cuando va mejor un coche y cuando no, ¿no? Será al azar de que uno dice, a ver, voy a probar este, y de repente después de una adquisición, uy, va mejor este. Y ya todos lo comienzan a probar, de repente se filtra información de desarrollador, ¿no? De uno de esos que... ¿Otra vez? ¿Otro golpe? Lento. Uno lo vio, ah, sí, ahí lo vi. El 3. A ver, un rato. Madre mía, tío, yo no puedo conducir así, ¿verdad? Bandera amarilla. Otro golpe. Bandera verde, todo libre. 16 incidentes, madre mía, me van a fundir. Sacado la bandera verde en el sector 2.
Bueno, a ver si podemos hacer top 5 porque vaya manera de joder una carrera. Bandera amarilla en el sector 2. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Atento, bandera amarilla, bandera verde, ya no hay incidentes. Sector 3 con bandera verde. Ya estoy de vuelta. ¿Qué pasó, Frank, de ahí? Sí, vi el golpe que tuve. No estoy viendo ningún coche, o sea que igual me echa de pista. Ah. Ha tenido ahí un lagazo el server. Uy, ¿ese es un merche viejo? Sí. Esto es redondito. Sí. Está guapo, está más guapo que el otro. Que el moderno. Bandera azul. Qué mal. Vaya mierdecita de carrera, tío, de verdad. La verdad es que no sé ni en qué posición estoy. Sector 2 con bandera verde, bandera amarilla. Ya no hay incidentes, bandera verde. Joder, con el Joseph este. La que me está dando. Sacado la bandera verde en el sector 3. Puesto 27. Anímate, puedes hacer mejor. Madre mía, me estoy dando de hostia, 18 incidentes, esto no lo tengo yo nunca, ¿no? Como hacía lucecitas el otro corredor. Ya, ya lo he visto. Vale, me veo con tiempo para pillarlo adelante, pero no. No queda tiempo, tío. De todo hay que aprender un poco, pero que aquí, vamos, ahí la primera arrollada de la primera curva, tío, yo es que ni lo he visto venir, o sea, imagínate el tío de dónde vendría, ¿sabes? Tercer sector con bandera verde. ¿Desde dónde vendría? A saber si ha frenado o no ha frenado, o a saber... Ahora lo verán, a la repetición. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla.
Para mí que ha sido de por dentro. Por dentro. Uy, ese tiene su bueno, no cubierta el motor, pero. Joder, tío, joder, colega, sí, me han dado 22 incidentes, madre mía. Bandera verde. Está lindo ese Audi también. Sector 1 con bandera verde. Dios, qué gente más cafre, tío. No, no sé, colega, o que soy yo o qué. O... Está claro que hay que clasificar bien y salir de los primeros y tener poco tráfico. Porque si te metes aquí en batalla, fíjate, la gente sí. Te ven como bastante reputación e intentan adelantarte, aunque sea a base de golpes, ¿sabes? Claro. De todas formas, el coche creo que. Jesús Paco Susek 54. Dice: si no vas entre los primeros, el pelotón es la selva. Puh, ya te digo, pero total. No, pero hay algunos que, pues no sé, tienen buena suerte. O sea, y disfrutan corriendo, pero. Yo lo que no sé, yo ahora veré la repetición, pero es que vamos, yo creo que me han dado por todos lados. Incluso el Audi S, que se ha ido largo, me meto y luego intenta como. O sea, es que yo no sé si no. Es que no tienen radar o algo. O dice, a lo mejor sí tienen radar, pero si no lo miran o no lo espita o no, les, no se dan cuenta, es como si no llevara radar, ¿sabes? Bandera amarilla en el sector 3, el 6. Que vamos, es que es lo de la primera curva. No es que ha perdido, no sé, que ha frenado un poco más tarde, que ha arrollado, colega. A todos, a ahí. A los dos o tres primeros que íbamos, no ha arrollado. Esto finaliza. La mejor puerta 204, pues imagínate, la mierda de carrera. Venga, a ver si pillamos, quedan dos vueltas, a ver si pilláramos y hiciéramos top 5, que por lo menos es lo que hemos dicho. Ah, ya se te estabilizó el esto de los lugares. Sí, parece que se estabiliza. Venga, estamos a 2 segundos y medio del siguiente. Jesús Paco Susek 54. Dice: yo no puedo hablar porque soy de los malos 1-4 de soft y siempre salgo de los últimos, pero mantener mi 90 de reputación me cuesta muchísimo. Prefiero que me adelanten a que me choquen. Claro, pero Jesús, pero si sí, da igual que sea rápido o lento. Tú, siendo rápido o siendo lento, vas a tener batalla siempre con algún piloto. Lo que se trata es de disfrutar esa batalla, porque si te pones a batallar con alguien y te echa, pues entonces no hay disfrute. Si lo guapo, si yo aquí he tenido paralelos con mucha gente, con casi todo el mundo, y disfrutamos los dos. Ahora, si te echa, vale, te gana la posición, ¿y qué? Pero si no vamos a disfrutar, pues bueno, pues, es que hay gente que antepone la que gana una posición, pero bueno, pero si va a tener una mierda de carrera, pues me ha echado, ahora te va a quedar solo, venga, aquí. ¿Y qué mérito tiene ganar una posición echando a alguien? ¿Sabes qué te digo? Mira, ese C. Stein, ¿será Carlos Stein? No lo sé. Lo voy recortando, pero no me va a dar tiempo a pillarlo, creo. Carlos, sí. Uy, ya descalificado 2. ¿A cuántos incidentes son estos? 30, ¿no? Sí, y yo tengo 22, o sea que a mí me ha quitado reputación por un tubo. Sí. Primer sector con bandera verde. Bueno, hay veces que no salen carreras buenas y hay otras veces que no salen carreras malas, así que. Era lo que estábamos comentando, que estamos ahí ya con mucho rating
y mantenerlo va a ser lo difícil. Alcanzarlo ha sido difícil, pero mantenerlo va a ser más difícil, creo yo. Jesús Paco Susek 54 dice: no si disfrutar a mi nivel, disfruto muchísimo. Mi única obsesión es ser limpio. Claro, izquierdo con mucha temperatura. Debes ir más lento si no quieres ser penalizado. Si cruzas línea de meta con ese slowdown, creo que te pone en penalización. Ya, sí, pero se me ha quitado ya. Nada, Stein va bastante bien. Te quedan 5 minutos de nada, gasolina. Pues hubiéramos estado ahí peleando por el podio, pero no ha podido ser. Por el podium, por el Fanatec podium. No ha podido ser porque no ha arrollado. Ahora lo vamos a ver en la repetición. Hablando de eso, ya sabes quién es. Los reviewers están hablando, bueno, algunos muy bien de esa cajita del que primero era DD0.5, que ahora que es CCL, creo, CSL. Esa cajita de Fanatec no es el 1 ni el 2, sino el nuevo que salió. Y por el precio de un G29 o no sé, un Truckmaster esto. Sí. A ver, ha habido problemas de conexión también. Yo creo que igual algún coche no veía a los demás coches y a lo mejor eso nos pasó a nosotros un día con Senna Cecotto y claro, y nos quedamos flipados de que no iba arrollando a todo el mundo y luego nos lo comentó, dice que no veía a nadie en pista. Entonces, claro, pues lo entiende. Si han tenido problemas de conexión o algo, pues se entiende, pero macho. Jesús Paco Susek, no sé, toda la carrera y no sé, vamos a verlo. Dice, pero... A mis 67 años disfruto igual disputando la P20 que la P25. Me encanta competir en Race Room. Claro, tío. Ya ves. La verdad es que. A ver cómo fue. Yo creo que se tiró por el interior así, pero plan pero de es que, pero, estaba detrás bueno, de un pero, coche. ¿Cuántos coches quería adelantar? ¿Qué quería adelantar? 5. Claro. Yo no sé si yo iba primero, no iba segundo, ¿no? O primero. Ah, primero. Primero que primero he adelantado y... a dos, ahí he hecho dos exteriores en la primera vuelta, que está exagerado, que la verdad es que lo vamos a poner ahora y si tú sabes hacer algún clic de eso en Twitch, lo haces, tío, porque para pillar el clip de ese vídeo de los dos adelantamientos por el exterior, tío, han estado bastante guapo. A ver, porque la repetición tarda bastante. Sí, es solamente presionar un botón, pero cuando está, pues le mando el clip. Ya ves la repetición que tarda más Y ahora para que nos saque la repetición de la carrera de antes. Porque muy rápido nos hemos metido. No sé si había guardado ya la repetición de ahora. ¿Sabes qué te digo? A lo mejor... Ah. Sí, sí, sí. A lo mejor no es la carrera que hemos corrido ahora mismo, sino la de antes. Con lo que tarda. Ah, corriste en Sepang también, ¿no? Sí, claro, he hecho dos carreras, creo ya. Sí. Ahí está. A ver, bueno, no. Seleccionas cámara. Sí, yo creo que sí. Persecución está bien, yo creo que. Fue. Primera vuelta, ¿no? O segunda vuelta. Bueno, a ver, espérate, porque lo vamos a poner con la cámara TV. Vamos a verlo así. Es que aquí le he hecho un exterior por aquí. Dios, qué bueno, tío. Ahí, dejando el espacio. ¿No ves? Los dos con espacio. Ahí he cogido. A ver, sí. Es que él tiene el exterior. Yo tengo el exterior por una curva, pero luego la siguiente es mía. Claro. Y aquí he sabido defenderle. Y luego a este, ¿por dónde le he hecho? Ah, la enlazada. La enlazada de la siguiente. En la izquierda larga.
Voy a ponerlo más de cerca. Aquí, aquí. Es que está guapísimo, ¿eh? Ah, no, no han puesto mucha resistencia. Yo creo que como yo he hecho la práctica, la quali y todo con combustible de carrera. Y a ver, sí. a ver, ¿de dónde coño venía quien se ha tirado o quién era? Porque no veas. Es que yo no lo he visto. A ver, y ponlo este en por 0.5. Hostia, el choque, madre mía. Corre. A ver, choque, ¿qué has hecho, hijo mío? Ya lo oía, ya sabía que ese Corvette se iba a... Era ese. A ver, persecución. Ya ves, desde ahí que, ya cuando ya, se mueve el McLaren, sí, él estaba cuarto, o sea. Sí. Claro, aquí que se ha colado totalmente. No, ahí recién has frenado. No, eso ya, ahí te vas largo. Eso ya no es para frenar. No, pero se ha pasado de frenado. Ha tratado de evitar. A ver, al final todo sí, es... Sí. ¿Sabes? Pero, a ver, vamos a seguir. Porque a mí me ha pasado de todo, yo creo, ¿eh? Tío, aquí íbamos rápido aquí, ¿eh? Aquí nos vamos a tirar un rato. Wow. La verdad es que no sé si le doy yo o me da él. Yo creo que le doy yo. Madre mía, si es que aquí, madre mía. Ahí, eso ha sido... Ese es el choque. Sí, eso ha sido el choque otra vez. Sí, creo. O sea, primero el choque lo desestabiliza y luego... Y ya lo adelanta luego. Fíjate, tío. Sí. Otra vez, es que va loco, ¿eh? Mira, pin. Pan. Madre mía, a mí me ha pasado de todo. No sé si... Ah, está ese cuando se abrió, dije que... Claro, porque aquí se va fuera él. Entonces yo lo hago. No, gas, él se abre. Ajá. Y él hace como... ¿No ves? Y se abre otra vez. Y ahí bueno, estaba pues, bien, pero no tuvo que ser y eso. Y aquí ya me meto yo por el interior. Y bueno, aquí. Ah, bien, bien. Ahí no ha pasado nada. Pero con el Joseph este he tenido alguna. Ah, bueno, no he hecho una carrera nada buena tampoco. Madre mía, el choque ahí. Oh. A ver. ¿Qué te digo? Es que no veas, tío. Ahí me da el Joseph. Me da. Y el choque también. Madre mía, si es que me he hinchado de incidentes, tío. Wow, hay otro incidente. Ah, ese correcto. Pero ese no es eso, que esa es el mismo skin, pero no. Ya. Va, aquí ha sido una locura porque. Es problema de skin, güey. Joseph ha adelantado a Abreu. Y yo ya he aprovechado también para. Todos los que tienen ese skin de Baboline están cometiendo esos errores. Sí, no sé si has visto. Era entre primero el soque, sí. Luego el trompo ese en la primera curva y ahora este que se va en la doble derecha. Se hace honor a su nombre. Sí, totalmente. Team trompo. El soque hace honor a su nombre, el choque. Choque. Mira, aquí me lanzo yo. Aquí yo no estoy en paralelo en el momento de frenada, pero me lanzo porque veo que se abre bastante. Y yo me voy por mi interior. Y le supero. Ya está ahí. Bueno, ahí no hay habido toque ni nada. Hostia, ¿y todos esos coches? Ah, porque todos esos coches se han caído o qué. Ah, aquí ha no, sido. Se pararon y luego otra vez están. Mira, porque... aquí ha sido cuando no veía yo a nadie. Sí. Tío, mira. Y luego aparecen esos mismos, pero ya más adelante, ¿no? Obviamente. Mira, está enterrado en el asfalto. Ay,
Aquí he tenido yo muchos fallos también. Ah, este me lo he quitado de aquí. Este era el BMW, digo, el Mercedes viejo. Sí. Otra vez con Joshua. Nah, pero no he tenido una carrera limpia de... A ver aquí cómo lo he adelantado. Oye, ¿por qué no me va esto? Joder. Nah, y lo he adelantado bien. Oh, parece que se ha quedado sin pila el ratón. Bueno, pues... Y aquí también he tenido algún toque, yo creo que no. A ver, aquí... Claro, aquí, a ver. Ahí le iba a adelantar por el exterior, pero... Aquí es que se ha colado. Se ha abierto mucho. Se ha abierto, le voy a hacer el exterior por esta curva. Está defendiendo. Oh, ahí le doy. La verdad es que le he dado yo. Ahí le he dado yo. Ahí sí que es verdad que le doy yo. A ver, es que se ha abierto mucho. Pues yo cojo el interior. No, pero le doy yo, le doy yo. Le hago trompear yo, tío. Fíjate, pues esto en el momento yo ni me he enterado. O sea, no me he enterado. No he tenido. No sé. A los ojos por otro lado, de repente apuntando al BMW que está adelante. Sí, pero seguro que eso que ha llegado atrás y la ha rematado, ya sabes que la ha pillado ahí desprevenido y la ha metido bien contra el muro. No, pero ahí le he hecho yo trompear, ¿eh? Ahí le he hecho yo trompear, tío, eso no mola, ¿eh? Fijaros, qué locura de carrera, que nos pensábamos que no habían dado por todos lados y no han dado por todos lados, pero también hemos dado nosotros, ¿eh? Por todos lados. Bueno, por todos lados no, pero al Audi ese sí le hemos dado. Bueno, Carlos Teoz. A ver, voy a mirar una cosita. Voy a mirar los puntos. Ah, ¿cuánto has bajado? Vamos, habremos bajado, pues ya, lo más grande. A prepararse para como recibir una nota en materia. En las que sabes que se... Unos cuantos negativos. Madre mía, cómo tarda el Rearroom en cargar, tío. Sí. No, aunque algunas veces se carga rápido. Sí, o sea, hay veces que momentos. Sí, es verdad. No sabes por qué. De repente porque... O sea, como está en línea siempre, entonces hay mucho tráfico de red. No sé, supongo. A estas horas... Es que estas páginas... Estas páginas de... De tienda, de competición y todo esto, esto es de vía web. Sí. Pero que vamos, que cualquier página va mucho mejor. Bueno, hemos perdido 3,5 puntos. Sí, 1,5 de reputación. Me duele más la reputación. Porque estábamos ya para subir a 95 y ahora estamos en 93. Pero bueno, creo que me voy a meter en otra. A ver si nos desquitamos del sabor de boca. Me voy a hacer un cigarrito. Y vamos a entrar aquí, que está nuestro amigo Carlos de Oz. ¿Qué? ¿Quién está en Suzuka? ¿Qué? En Suzuka hay una estrellita. En una estrellita en Suzuka. No, Suzuka no, aquí en... No, ah, digo, sí, en Suzuka, ¿quién es? De eso, Soke. Madre mía, Soke aquí. Vaya. O sea, estaba en Sepang, ahora se va a ir a Japón a... Yo, cuando lo vea, sí, ya lo tengo localizado, mira. Lo tengo como amigo, pues en cuanto lo vea ahí no me meto yo, ¿sabes? Qué locura de tío, ¿eh? Qué locura de tío. No sé si... Pero cogerme... las delanteras no corría bien, o sea, respetando, ¿no? ¿O sí? Me voy a coger esta aquí. Comprar, no sé si... El Baboline, tengo... para... Ah, mira. Ah, esa skin es muy buena. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahora.
Nada que comprar. Bueno, Jesús, me voy a hacer un cigarro. Voy a reponer la botella de agua, tío. Está haciendo aquí un verano de calor. Madre mía. Yo imagino. Exagerado, tío. Está todo el Mediterráneo ardiendo. Ha ardido. Este verano hubo un día que había más de 180 focos en Italia de fuego. Wow. En Grecia se está quemando la mitad de los bosques, tío. Aquí en España también. Está siendo exagerado. Y llegando a las temperaturas de 45 grados y cerca de los 50 en algunas zonas, ¿sabes? Y por la noche que a lo mejor no baja de 30 a 25 grados, tío. No sé, que está siendo un verano. Es una ola de calor, en verdad, esta semana. Pero que vamos, yo no recordaba. Hacía tiempo que no recordaba un verano así tan fuerte. Entró el ¿Y a calor cuánto están ya? tarde. Entró tarde el calor. También, sí, hay que decirlo. ¿El qué dice? ¿A cuánto estaban llegando? De temperatura. Ah, A ver, sí. yo donde vivo aquí, cerca de los 40, creo. Pero en zonas de España, 45 y casi 50 grados, ¿sabes? O sea que. Wow. Es que es tremendo, tío. Es que quien no tenga aire acondicionado, yo porque la casa es fresca. Tiene los muros gruesos. Y es fresquita, pero. Jesús Paco Susek 54. Dice: afecta el calor al PC porque los fallos de RR estos días. Sí, puede ser que tengan los servidores ahí recalentados vivos, ya te digo. No, las conexiones de cada uno, no sé. El Merler este, ya hemos tenido alguna batalla con él. Le hemos conseguido ganar al piloto suizo. Pero ha hecho un tiempazo de vuelta, un 2-0-2-7. Uf, yo eso en quali no sé si voy a ser capaz de bajarlo. Pero bueno, lo dicho, me voy a hacer un cigarrito y ahora vengo. Vamos a ponerlo aquí al Mettler este, a ver si Carlos de Oz está en el box. Mettler, ahí está. Y también va con el Callaway. Nosotros ahora, a partir de ahora, cada vez que cojamos Callaway, vamos a ir con la skin negra mate, que está guapa. Nos la acabamos de comprar. Nada, por menos de 50 céntimos, menos de, no sé, 20, 30 céntimos quizá, aquí. Venga, ahora vengo.
que no habrá bajado el tiempo el Merler este, ¿no? A ver, vamos a verlo. 2027. Bueno, está bien. Voy a tocarle una cosa antes, llevaba esto al 40%. No sé si es mejor. ¿Cuál la precarga? ¿Qué, pero qué dice? ¿Qué hace? Lo que dice a mí me confunde más todavía. Yo es para que cuando doy gas, que intente trompear. Sin que llegue a trompear, pero que intente trompear. Y un poco más, ya está, sí. No me toca nada más. Venga, no voy a dejar eso así. Bueno, vamos al lío. En 10 minutos esto termina. Vamos a ver si. Por lo de siempre, intentar dar una vuelta óptima y. Y vamos a ver si podemos bajar al. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Al 202. ¿Cómo se verá esta skin? ¿Se ve guapo, no? Sí. La verdad que sí. Un un compañero la llevaba en un campeonato y saber ese Corvette y cómo tomaba las curvas está muy bueno. Bueno, Callaway, en realidad. Actualiza los servidores o darle a borrar filtros y actualiza los servidores y todo eso, ¿sabes? Que si no te sale alguna sala. O darle a la pestaña de RAM, que tiene ahí un puñado de pestañas. Gracias, Valle. Dice. Ahí, amigo. Claro, tío. Gracias, Valle. Dice. Esta no sé si es mejor en serio. Borrar filtro apareció todo. Sí. Eso a lo mejor que lo has dado a. No sé, al espacio en el buscador y entonces no te sale ningún, no sé, o. O cualquier historia, o se ha quedado o actualizar servidores, no sé. Tiene la pestaña de ranked para que te salgan más los servidores ranked también. Digo, va el coche demasiado. Claro, lo llevo al 100% de control de tracción, pues imagínate. Bueno, esperemos no tener mucho tráfico, a ver el Malin este, si no nos molesta mucho y somos capaces de eso, de bajar a 2-0-3 por lo menos. Bueno, de esta manera. Madre mía, off track. Gracias, Valle. Hoy probé Assetto Corsa, pero me gustó más Race Room. Pensé que por instalar Assetto me habían bloqueado las salas de Race Room. No, hombre. Nada, eso en el multijugador ya te digo, eso borra filtros y o actualizar. Muchas veces no te lo actualiza y entonces pues le tienes que forzar a actualizar servidores. Entonces, abajo hay un botón. Dios, me he cargado la suspensión en el Sebachi, tío. Wow. Pero totalmente. Las suspensiones se ven. Claro, tío. Es que ahí hay un bache en ese piano. Sí. Hay un bache y gordo porque se escucha y todo. Bueno, este no baja. Pero espero que no sea ese tiempo con combustible de carrera. Yo creo que tiene toda la pinta. Mira, el Smith este también va rápido. Es Chul. No sé si es el piloto con el que estuvimos el primer Sting en las 2,4 horas de Spa. Y estuvimos ahí rodando junto con él. Carlos Deo, yo sé que va rápido. Lleva el McLaren, pero bueno, va rápido.
Venga, en estos 5 minutos a ver si pudiéramos dar una vuelta cronometrada. Salida libre, a fondo. Dale, oye Frank, yo te dejo que tengo que prepararme para salir en media hora. Ok, tío. Dale, buena suerte. Venga, Jesús. Venga, tío. Allí en Perú, Jesús es de Perú. O es uruguayo, ¿no? Es Perú, pero. Allí está ahora en invierno. El sector 1 está en amarillo. Y ahora será. Será mediodía o a media tarde, será más o menos por allí, sí, será mediodía. Después de comer, yo creo. Bandera verde. 5 minutos para finalizar. Bueno, pues ese piano interior ya sabemos que no nos podemos coger tan bruscamente, que ahí hay un bache y te revienta la suspensión, ¿sabes? Bandera blanca. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, ya no hay incidentes. Bandera verde en el segundo sector. No sé, no voy del todo fino con este coche. Lo he dejado demasiado nervioso para que no suspire. Y claro. Y me cuesta dar una vuelta limpia, tío. Me cuesta bastante. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Bandera verde en el primer sector. Joder, que el 35% de control de tracción. Ha podido llevarlo, ¿sabes? Bandera amarilla en el sector 2. Óptima temperatura de freno. Bandera amarilla en el primer sector. Bandera amarilla. Sector 2 ya tiene bandera verde. Tercer sector ya en verde. Sector 1 con bandera verde. Bandera blanca. Venga, vamos a ver si. Oh, ahí la he perdido bandera todo. Amarilla en el sector. Veníamos mejorando el primer sector, lo teníamos en morado. Pero ahí en esa curvita hemos perdido todo el tiempo. No sé si hacer la primera o segunda. Verde en el sector 1. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. El sector 2 ya tiene bandera verde. Neumático delantero izquierdo muy caliente. Mal. Amarilla en el sector 3. El tercero se ha salido de la pista en curva 13. El sector 1 está en amarillo. Primer sector con bandera verde. Esa curva última, uf, la salida de esta recta me jode mucho, tío. Como no la trace a mí. Dos minutos para terminar. Venga, 2-0-3. Posición 2. 2-0-3. Que has hecho hasta ahora. Eres actualmente 0.18. No vas constante. Has hecho un tiempo de vuelta de 2.03.08. Buah. Bandera amarilla. Me he pasado, primer sector. Bandera amarilla. Suspensión con unos pequeños daños. Bueno, pues Merler va muy, 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 muy bien. A ver cuánto estamos en pista. Estamos 27. Y hay un soft que ahora se actualizará. De 1.68 está bastante bien.
sé cuánto soft tendrá, cuánto rating tendrá Medler. No lo sé. Tiene que tener 1,90 o 2 por lo menos. A ver qué coche, con qué coche va. Va con el Callaway. Sí, Callaway, Carlos de con el McLaren, que salen muy bien. Bueno, por debajo del 204 estamos 1, 2, 3, 4 y 5 pilotos. A ver, ¿qué podría tocar yo del coche? El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 202.60 en la sesión de wow, Carlos te va a marcar un tiempazo. Ha marcado un tiempazo, sí señor. Me estoy planteando el quitarle combustible en quali. Siempre hago la quali con combustible de carrera, pero me estoy planteando el quitarle combustible, no lo sé. Atento, bandera amarilla. Bueno, vamos al lío. ¿Qué había tocado? La convergencia, vale. Venga, vamos al lío, que si no nos cuesta marcar un tiempo de vuelta y no es plan. Lo mismo, aquí no sé si es mejor quinta o sexta. Peor imposible. Esas dos primeras curvas, pero bueno. Vamos a asegurar un tiempo. Jesús Paco Susek 54. Dice: 35 litros en quali y haciendo yole, eso es nivel y lo demás tonterías. Bueno, no te creas que. Al final también. Con el combustible, así sabes qué pasa: que va el coche más asentado. Va un poco más asentado y parece menos nervioso. Sí que es verdad que con menos combustible va más rápido. Te va dando algunas decimitas más, pero también más nervioso, ¿sabes? Entonces, bueno, yo ya me he acostumbrado y ya yo el ritmo de carrera, si yo vuelta rápida no sé hacer vuelta rápida. Buenas, tío, ¿qué dices? Buenas, Daniel. Aquí estamos en los GT3. Con los GT3 en Suzuka, iba a decir, en Sepang. Esa curva parece que la hago lenta, pero voy a mi límite, vamos. He hecho un 2.027, es muy buen tiempo, ¿eh? ¿Y esa simulación de la cerveza cómo la consigo? ¿Esa simulación de la...? Espérate, ahora te leo. En 5 minutos esto termina. Dice, cabeza en movimiento. Cabeza en movimiento. No sé lo que dice, los movimientos de cámara. Ah, vale.
que cuando giro se enfoca el la cámara enfoca hacia la curva, ¿verdad? 23. Sí, es una noción gráfica. Cuando giras la cabeza se va para un lado. Sí. Es una escena gráfica en gameplay del juego, creo que es, o... no me acuerdo cómo. Ahora lo miramos. Venga, a ver si mejoramos el tiempo que nos ha puesto ahí Carlos de Oz. Nada, no hemos perdido todo en la última curva esa. Daniel 23. Dice, ¿y cómo haces para que el Spaate te hable en español? Eso es un mod que tiene el Creature. En la página de RailRunSpain.com, en base de datos, tenéis ahí lo de voces en español y todo eso. 0.24, más lento que tu mejor vuelta. El primer sector lo has hecho rápido. En la página de RailRun.com está todo. Una décima de tu mejor tiempo. El tercer sector lo has hecho 0.32, más lento que la mejor vuelta. Ahora miramos lo de los gráficos, eso. Lo de. Pero está en opciones gráficas, en verdad. 23. Movimiento de cámara y tal. Dice. Racerón español. RailRunSpain.com. Tu tiempo en el primer sector es bueno. Hay una página dentro de la web que se llama base de datos. Y tiene ahí todas las aplicaciones para Railroad y todo eso. Daniel 23. Dice. ¿Cómo has dicho que no me he enterado? Racerun Spain. RacerunSpain.com. RacerunSpain.com. Vaya hombre. Bueno, pues no hemos podido mejorar la vuelta. Mira, lo que decía de los gráficos está aquí. Daniel 23. En juego, dice, efectos de la cámara. Gracias. Aquí, amplitud de movimiento, mirada apex, retraso de la inclinación y. Me va a ajustar la rotación horizontal de la cámara durante los giros. Esto, si lo pones más, te gira más la cámara y si. ¿Sabes? Está todo aquí en opciones del juego. Si Railroad no tiene. Estas opciones y ya. Si es del juego, o de vídeo, o de sonido, de control, o de campo de visión. El otro día estuvimos hablando de lo del FOV, que es muy importante que lo llevéis bien para tener los tamaños reales dentro del juego, como simulando la realidad, los tamaños lo más parecidos a la realidad. Si lo ponéis como queráis, vaya a ser más lento y vaya a ver, yo lo tengo como me viene con la calculadora. Entonces lo que consigo es ver los mismos tamaños que la realidad. Dice, le doy a FOV y me lo pone como en la vida real. Claro, tío. Daniel 23. Dice, vale. Bueno, pues ya estamos viendo que Carlos de Oz va muy, muy rápido. Eso seguramente será con poco combustible. Dice, bueno, es que en el 202 estamos 4 pilotos. Pero puedo subir un poco el asiento. Claro, tú el FOV lo pones como te lo pide ahí. Sí, eso simplemente... Esto se ha acabado. Bandera cuadros. El segundo. Tú pones las pulgadas de tu pantalla y la distancia a la que tienes los ojos de la pantalla. Y ya está, son esos dos parámetros. Y luego ya tú puedes ajustar el asiento. Yo, por ejemplo, lo puedo ajustar aquí, ¿no ves? O sea, y lo puedes acercar a subir. A ver, yo no me pongo el volante virtual aquí y las manos para verlas. Sí está puesto, pero no las veo porque ya lo estoy viendo yo, mi volante real, ¿sabes?
Entonces, al final esto es más real el llevarlo así. Y te hace ser más rápido, porque al ser más real, lo haces cosas instintivamente que no te das ni cuenta. Y no tienes que decirle a tu cerebro que estás dentro de un juego y adaptarse a los tamaños del juego y tal, no sé. Estuvimos hablando ayer lo del FOB y bastante interesante. Bueno, yo tengo al lado tengo un Callaway, el Merler este va muy rápido y un BMW también por detrás. A ver cómo salimos, yo no sé cómo salir con este coche, la verdad. Minutos. Bueno, que no se nos vaya mucho Carlos de dos. Ya. Sector 3 con bandera amarilla. Bandera amarilla, atento. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera amarilla. No me lo puedo creer, tío. Venga, hombre. Bandera verde, todo libre. Qué mal empezar, tío. Vergonzoso. Yo es que lo flipo, tío. La otra carrera igual. Y ahora otra. Otra vez, venga, por remontar. He dañado un poco la suspensión, pero bueno. De verdad es que. Qué manera de conducirte. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, pista libre. Madre mía, atento, bandera amarilla. Ahí le he dado yo, pero es que un coche para en mitad de la pista y me da miedo. Bandera amarilla. Regror 5. Dice. Bandera a mí de la sala. Está libre. Ya han sacado. A ti te ha echado de la sala. Si es que está yendo esto como el culo, tío. Sí, pues yo no sé si tiene algo que ver el calor, ¿no crees? Pero que... Dice. Esto es la jungla. Totalmente. Es que en la primera, en la segunda curva, yo no sé quién me ha dado, si ha sido Merler o el otro. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. No decirle nada, si es que es tontería, si es que ha ganado la posición y ya está. Que no, que sí, que me verán con mucho rato y dice, te doy el toquecito, me cuenta 4 puntos de incidente y ya está. Yo ya llevo 10. Atento, bandera amarilla. Antes TMB me sacaron, yo estaba quinto y dos curvas más y me sacaron a mí. A mí me ha pasado la de antes también. Me ha pasado la de antes, tío. El choque ese que se ha lanzado desde Pekín, se ha pasado de frenada y no ha llevado puesto. Regror 5. Nada, puedo remontar, ya está. Si miré tu repetición, yo estaba tan. No sé, sí, habéis visto la repetición, ¿no? Pues ya está, si es que no tiene más historia. A remontar, tío. Había un momento ahí que me ha dado por mandarlo toda la mierda, pero la verdad es que. Calentón del momento, tío. Hay que ser inteligente y seguir para adelante. Muchacho, tío, por favor. No va a haber ni un coche que adelante sin darle. O que me dé, o da igual. Menos mal que no tengo nada roto. Tengo la suspensión un poco tocada, pero no lo estoy notando.
Qué pena, tío, porque teníamos ahí al Merler a punto de caramelo, bueno, a Carlos Teo también. Y podíamos haber hecho podio o luchar por el podio, que es lo que estamos acostumbrados. Bandera amarilla, atento. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Pero bueno, las carreras. La Quedan verdad es que 22. luego igual vemos la repetición. A ver, la repetición de antes ha sido muy puta. Nos ha arrollado y no venía lanzado y se las ha pasado de frenada y no había manera de controlar ya ese coche. Pero igual esta repetición, luego veremos la repetición en esta Charlie, curva, igual ha dice. sido un toque, ¿sabes? Un Llevo toquecillo unos nomás. días que se me pincha mucho el coche, os pasa a vosotros. Que se te pincha, pues eso es 10 minutos para porque finalizar. hará algún plano, tendrá la presión de frenado muy fuerte y si bloquea mucho y hace muchos planos, tienes más posibilidades de pinchar, Pierdes aunque dos la goma décimas en no el llegue primer sector. al mínimo, ¿sabes lo que te digo? Si va haciendo plano, se va comiendo la goma por ese lado. Eso lo pusieron en una de las actualizaciones, lo de los planos. Estás alcanzando al que está delante. Te separas de él por 1,9 segundos. Más incidentes, no, madre mía. Mira, y además si es que se van echando entre ellos, tío. Yo. Tío, el Mercedes con todo el rebufo. Mira, ahí hemos podido adelantar a dos coches 19. sin haberlos tocado y sin ningún incidente, que ya llevo 15 incidentes y esto es lo peligroso. Y cargado ya de incidentes y teniendo tráfico delante, ¿sabes? Es que chicos, ahí hay que abrirse. Es que claro, ya sé lo que ha pasado en la primera Bandera verde vuelta. en el primer Ha sector. pasado eso, que yo me abro, porque si no no te entra, no entra en la curva, esa la ha trazado. Y han visto el hueco y se han metido. Cosa que si Charlie, no me hubiera dado a mí, pues se hubiera ido largo. ya llevas tiempo con este signo. Sí, con el Trade Room. No he probado otro simulador, la verdad. No sé si me iría el PC o la gráfica con otro simulador. Sumando incidentes, la vamos a cagar. Pero esos dos siguen peleando, batallando ahí. Si ahí hay un helicóptero. El 17. El 17, madre mía, el 16, porque hay uno en boss. Bueno, el mejor tiempo de vuelta 2:03:02, no está nada mal.
Pero claro, no sirve de nada si no alcanzamos los de adelante. Bueno, pues hay carreritas de Cupas. No estamos teniendo suerte con el tráfico. Las primeras vueltas nos están arrollando y nos hacen perder muchísimas posiciones. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 1.8. Ahí casi nos salimos. Tenemos un grupo delante bastante interesante. Si los pudiéramos pillar antes de que termine la carrera, seguro que adelantamos una posición. 5 minutos, no sé yo. Neumático delantero izquierdo con demasiada temperatura. En 5 minutos esto finaliza. Esos tiempos de vuelta los puedes hacer mejor. Pues nada, que me han llevado puesto, tío. Me han hecho trompear y hemos quedado ahí en las últimas posiciones. En la primera vuelta. Y luego, cada vez que he ido adelantando, pues he ido cargándome de incidentes. Yo no sé cómo. Le he sacado un segundo por vuelta a la gente. Pues tiene todo el derecho a defenderse, pero. Pero no creo que. Que sea para. Yo creo que al final perdemos tiempo los dos. Has perdido una de 100. Bajar el de 100. Que va, que va. No creo. Ya ves, es que se matan entre ellas. Si es que van los dos perdidos. Ya no hay incidentes. Ah, sí, comprarme la skin esta negra. En el sector 1. Y perder. Carrera por un tubo. Abreu está aquí en batalla también con esta gente. No, con Abreu antes lo hemos adelantado bien. Y nada, pues si. A él no se le ha visto hacer nada raro. Bandera amarilla en el sector 2. Bandera amarilla, atento. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bueno, pues hemos salido bien de la jugada. Sector con bandera verde. A ver, colega. Madre mía, es que con un miedo, cuando tengo a alguien detrás, voy con un miedo que no puedo con él. No, yo carrera así con tráfico no me gusta. Prefiero ir primero o segundo o tercero y tener alguna batalla con algún piloto, pero no carreras con tráfico, no, por favor. Venga, a ver si cogemos esos tres y nos metemos en el top 10, aunque sea, porque. Vaya carrera, tío. Bandera amarilla en el sector 3. Y la de antes lo mismo, es que hemos puesto replay y vamos, no ha llevado el choque, no ha llevado puesto. Vamos, no, ni lo hemos visto venir. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Yo la que tiene liada esto. Aquí. Posición 12. Ya están rodando en 206, 208. Que no está mal. Pero que no es nuestro sitio. Esto termina en 2. Bueno, a ver cómo lo hacemos porque tenemos 3 coches delante y no va a ser nada fácil adelantar a los 3. Real Focus. Dice. ¿Qué te pasó que estás tan ahí atrás? Fue eso, que no ha arrollado la primera curva, igual que la arranque de antes. No ha arrollado también el choque ese y no hemos cargado de incidentes, tío. A ver, 2100 no creo que baje, pero perder puntos sí estoy perdiendo. Real Focus. Dice. Bien, entonces. Buah, qué buena. Bandera amarilla. A los dos. Bandera verde. Pista libre.
Sí, muy bien. La de antes no ha arrollado eso que me sacó y va a quedar un tabotón. Qué detallazo por tu parte esperarme. Vos, qué mierda de curva, tío. ¿Este que lleva? Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Un Corvette de los viejos, ¿no? Bueno, pues nada, pues vamos a intentar hacer estos test. No está nada mal viendo lo visto. Bandera verde. Bandera amarilla en el sector. Joder, como corre el Corvette, el Chevrolet con bandera verde. Posición. Hostia. Atento, bandera amarilla. Bandera verde. Tercer sector con bandera verde. Ralph Focus. Dice. Corre pero no gira. Pena, tenemos ahí delante otro coche, pero no vamos a poder pillarlo, creo. Bueno, posición 8 después de todo lo que ha pasado. Ahora veremos la repetición porque tengo ganas de ver quién ha sido. No sé, creo que ha sido Mettler, que iba muy fuerte. Carlos primero, Carlos de Oz iba el primero, yo iba segundo, y el Mettler que iba tercero ahí como un BMW, no sé si ha sido el BMW o Mettler el que nos ha dado. Yo creo que ha sido un toquecito leve, pero a mí ya me ha hecho trompear. Es una curva que te tienes que abrir para girar, para darla, si no, no te entra el coche. Pero claro, este yo me he abierto. Es como si aquí te metes por el interior. Pues chicos, así es que no va a dar la curva luego. Ah, qué pena. Tenemos al Lems ese a 2,5 segundos. A lo mejor en una vuelta lo hubiéramos alcanzado. No sé. Bueno, 19 incidentes de 30 no está nada mal. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Vamos a volver un poco a la realidad. Ah, Lens ese. Joder, tío. ¿Qué hace esto? El 8, carrera terminada. Ya verás que la próxima vez irá mejor. Sí, Mettler, ¿qué? Mettler. Franma 69. Dice, el palazo va a ser grande. Ya te digo, va a ser grandecito. Sí, antes me han quitado 3 puntos de rating y 1,5 de reputación. Este de rating va a ser más. Que chicos, ahora que estáis, bueno, Rubén, Roberto, mi tocayo y tal. Recordaros, el jueves... A eso de las 9 ya... Bueno, el server está abierto con la Audi TT en North Life. O sea, el jueves a las 10 quali. A las 9 vamos entrando y tal. Y que están siendo increíbles las pachangas de veraniga los jueves. Y nada, que no los perdáis. Si ya sabéis que... No, es que no os voy a decir nada más. Porque ya sabéis lo divertido que puede llegar a ser eso. O sea, que no tengo que convencer de nada. 2027 ha hecho mejor vuelta. Hubiéramos estado ahí con él. Ah, qué rabia. Ya ver, la ha sacado 10 segundos a Mettler. Es que vaya tela, tío. Vamos a ver la repetición porque yo con estas cosas de verdad que me pongo mal. Bueno, ¿será esta? No, si se van. Mira, ya con la skin negra que me he pillado. Qué rabia, tío, de verdad. De verdad. Si, mira, si es por culpa mía o si es. Franma 69. Lo que sea, pues. Dice. Da igual. Toca, yo hoy he empezado a rodar con el FOB. Como tu joder cuesta mucho, sobre todo curvas lentas y cerradas. Sí, parece que se ve menos. Pero yo ahora diría que al acostumbrarme parece que se ve más. No sé.
Rubén también lo lleva así, Rubén Artiaga. Y al final es que te hace ser un poco más rápido, de lo que estuvimos hablando ayer, que parece que la curva la ve incluso a cámara lenta o no sé. Sí, al principio te da la sensación de que te la adelanta mucho y como que no tienes visión de. Pero luego ya te acostumbras a ti. A ver, tú estás los primeros días, tío, y te está jodiendo vivo el FOB. De todas formas, el FOB, llévalo bien y luego, si acaso, le retrasa un poco el asiento, ¿sabes? Yo, es lo que estuvimos hablando, que si va a poner el volante y las manos virtuales, pues no tiene mucho sentido, porque tú ya estás viendo. Tú estás viendo la pantalla, que es una ventana a la realidad virtual, y tú ya estás viendo en la realidad tus manos y tu volante real. Entonces, ¿sabes? Que yo, tal como lo tengo, yo sé que es como si estuviera en un coche. Porque lo tengo a la distancia, la guantera la tengo a la distancia tal, ¿sabes? Pues si no, la guantera se te queda muy adelante. No, la guantera la tengo pues aquí a la pantalla y un poquito más adelante ya al cristal. Pero como un coche a 1 metro de tu cabeza, más o menos. Vamos a poner al Merler este. Me cago en su puta madre. Es que vaya tema, tío. No sé si ha sido este o otro que sale detrás mía también, que iba con un BMW. Dice: menudo bajón de reputación me lincharon por culpa que me salió de la sala. Pues sí, cuando te sacan de la sala es una putada. Te follan vivo. Dice: qué vergüenza de carreras esta semana en la GP3. Hostia, Abreu, tú me has visto por ahí, en posiciones retrasadas y adelantando, que por cierto que contigo es que no he tenido ningún problema, oh, he intentado adelantarte donde he podido y ya está. Pero es, bueno, en las primeras curvas, mira, como ahora, trompo y posiciones ya súper últimas. Y luego, cada vez que voy adelantando un coche, porque quieras que no, pues, tengo un poco más de ritmo Alex que otros Abreu, coches, cada vez que 55, adelanto a alguien, dice: incidente, incidente, sí, contigo incidente. sin problema. Pero es que, tío, hay otros colegas. Mira, no sé si ha sido el Audi este o el Merler, que es el Callaway. Alex Abreu 55. Dice: te vi dos veces. Mira, ahí, caro. Es que, caro, el Merler, tío. Es que vaya. Mira, mira, la que ha liado, colega. Vamos. Nada, le suda la polla, claro. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Alex Abreu 55. Pues que ahí tienes que frenar. Dice: Este no ha frenado. me hicieron la misma. Ya ves. Chacho, pero es que sin estar en paralelo ni nada. Alex Abreu 55. Dice: mira mi vuelta 2 o 3. Y el hijo puta no trompea, tío. Me hace a mí trompear y no trompea. Venga, vuelta. A ver, Abreu. Alex Abreu 55. ¿Qué vuelta? ¿Vuelta 23 Dice: dice? ¿Cómo que vuelta puta 23? vergüenza. Ah, vuelta 2 o 3. Vamos a darle. Aquí, pues aquí te ha dado el de atrás, seguramente. ¿Cómo se pone la cámara, tío? Cámara. Chacho, el Guillermo Santo ese. Claro. Si es que, bueno, lo tuyo ha sido al salir de la curva. Que da igual al entrar a la curva o al salir. Pero es que lo mío, tío, es que qué rabia, colega. Y además es que me ha dado y él ha salido bien. Alex Abreu No ha perdido 55. posiciones, ¿sabes? Como Dice: yo. hasta los cojones. Bueno, yo en el momento, os lo digo, le iba a dar al escape y me da mucha rabia. Que me pensaba tener ese momento y esos pensamientos, pero. Y luego, además, Alex Abreu 55. Dice: no corro más esta semana aquí. Pues es que esta semana yo. Hoy, dos carreras y dos carreras. El choque ese, el húngaro creo que es, me ha llevado puesto ahí en la carrera de antes. Y ahora, este, el Merler. Pues ya cuando los vea en pista, pues le voy a escribir, tacho. Se lo voy a poner en español. ¿Te ha hecho qué? Yo sí, yo es que soy masoca. Yo sigo ahí. Sí, porque es verdad que en Suzuka con los BMW
Rubén y yo hemos tenido buenas carreras también. Y yendo primero los dos. Pero qué va, si es que yo si me meto en otra sala Alex ya Abreu me fo ahí sí que 55. me follan. Como me Dice, meta, me follan vivo. sitio, pero es que a la peña de la igual. Mira, vamos a ver todo lo que tenéis curiosidad por ver todo lo que he perdido. Cabrones. Hijo putas. A ver. Buah. Nada, no ves, Rubén. Bueno, ya me han follado. 102 otra vez. Estábamos ya en 113, 102. Bueno, está bien, si es que vamos a ver. Esto es como que le gusta el fútbol, ¿no? Y quiere que gane su equipo todos los partidos. Y cuando pierde un partido se enfada. Pues chicos, todo victoria, victoria no puede ser. Pues oye, pues hay carreras malas. Al final tienes que ver la media de. ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde está el rating? Pues la media. Aquí hemos llegado a un pico de Alex Abreu 113. 55. La media nuestra será Dice, esto, 2000. yo he perdido más de 200 puntos esta semana aquí. Dios, madre mía, 200 puntos me mato. No, a ver, nuestra media será 200, Record 5. 2070, más o menos. Dice, 2080. Bueno, pues yo me voy a la Ruki. ahora estoy ahí en un piquillo de 2100. Esto en junio, en julio. 2030, ya ves, claro. Es que hemos ido subiendo, lo hemos pegado fuerte, la verdad. Y de reputación, pues he bajado a 93. Es que ahora que tengo 92, madre mía. Uriloki Y he llegado a tener dice: 97. Venga, va, ¿a dónde vamos a perder rating? Venga, vamos. Si esto es lo de siempre, si esta vez, mira. No vuelvo a coger volante en la vida. No me meto más en un arranque ya más. Vamos, ni pisarla. Y cuando termina la carrera. Bueno, ¿qué? ¿Dónde nos metemos ahora? ¿En qué arranque nos metemos otra vez? Si esta es así, sí. Da rabia. Yo al Meller, por ejemplo. A ver, yo. Alex Normalmente Abreu adelante 55. nos vamos conociendo y tenemos Dice, batallas limpias. ¿y este por qué habla como si estuviera borracho? Alex Abreu 55. Dice, jaja. Que yo no, normalmente tengo carreras limpias y con los pilotos yo creo que ya nos vamos conociendo, los que estamos ahí adelante y a los españoles ya Alex nos Abreu conocemos también de todo. 55. Dice, me refiero a Uri. Uri Loki. Uri Loki, Uri Loki, Uri Loki. Chicos, dentro de poco tendremos también. No sé si me estoy colando, Uri, dame el toque si voy a decir algo que no debo. Uriloki Pero noticias de dice, mazazo que quieren sin organizar faltar algo. XD, el Don Vito Don Vito, ¿qué dice? dice, buenas majos. Uriloki dice, puedes decirlo sin problemas. Uriloki dice, cuya tenemos cosas Sí, montadas. en los demás simuladores la verdad es que no estoy al loro, pero en Race Room mazazo dentro de poco ya empezaremos a anunciar cositas y bueno, igual que nosotros en RRS, pues la Fanny Cup ahora estamos de pachanga los jueves, pero ya retomaremos los jueves con campeonatos y los viernes con la Open Series y bueno, no sé si empezará también en septiembre o en octubre la Humpback Trophy. Con ese cambio secuencial diseñado por Modest Games. Y ese será los lunes. Bueno, a ver, América no. A ver, voy a actualizar esto. Borrar filtro. Uriloki dice, a culo regaláis a los que participen. Sí. no, si te refieres a lo del cambio secuencial es un premio entre los 10 primeros pilotos al piloto más limpio o de toda la parrilla al piloto más limpio de la, son 10 rondas el campeonato y si se mantiene el premio se ha ido haciendo así. Uriloki No, por dice, sorteo, perdón, se coge a los pilotos, a claro, los 5 nada, pilotos. nada, o lo regaláis o nada. Nada, nada. El Don Vito A los 5 dice, primeros pilotos más yo os limpios regalo un abrazo virtual. y se hace un sorteo. Uriloki dice, cómo de este andorrano y le sobran. A ver, aquí 5 pilotos y quedan 6 minutos. No creo que se meta mucha gente. Vamos a probar otra vez. Tío, yo quiero una carrera limpia. No me voy a quedar tranquilo hasta que termine una carrera limpia. Además, con mi skin nueva, que está impoluta y me la han destrozado viva. Qué rabia, tío. Te gastas el dinero en chapa y pintura y te revientan el coche.
Oye, es verdad que este coche, el Callaway negro mate, me lo dijeron ayer, se parece al coche de Batman cuando le abollan la parte de adelante. Se queda El como rombito. el coche de Batman. Dice. Fran, estoy liado con el modo espectador, pero no me entra a los servers. ¿Te haces una idea de por qué puede ser? El No te dombito. entra a los servers. Dice. Te lo dije yo, XD. Ah, sí, me lo dijiste tú. Es verdad, me lo dijiste tú. Vale. Vamos a ponerlo para que lo vea la gente, tío. Bueno, es que no se va a ver. Sí, se va a ver. Uriloki. Tienes salida libre, a fondo. Has cambiado el Bandera código de amarilla, lanzamiento atento. de Tus Rajedón. frenos están Mira, fríos. el Toma coche el de Batman. rombito. Bueno, y todavía se Dice. abolla más. Que me estampe 20 contra el minutos muro para para terminar. Se ha enseñártelo, quemado el motor. Estás fuera. XD. Este es tan guapo los neumáticos. Está guapa esa skin, tío. Coche de Batman. Ahí está. Que no sé qué puede ser, don Vito, lo de El los dombito. observes. Dice. Míralo desde dentro. Eso tenemos que quedar un día y yo te explico cómo lo hago. Ah, mira, está aquí Uri. Oriol Balmaña. Con el El BMW. dombito. Dice. Sí, Uriloki, pero me rechaza el servidor. Es raro. A ver, entrar en modo espectador es simplemente poner los parámetros de lanzamiento. Y ya entrar en modo espectador. Bandera verde. Y Todo luego lo de rojo. los overlays Salida ya, pues libre. bueno, te A tenés que fondo. instalar el... ¿Cómo se llama eso? No sé, una movida en... No me acuerdo cómo se llama, tío. Te tienes que instalar varias cosas en el ordenador. Y ya desde la página web, mira los datos de carrera, puedes cambiar la cámara y todo eso. Eso, es verdad que te lo dije, que a ver si quedábamos para mirarlo. El Y no, dombito. no lo hemos mirado, tío. Dice. Sí, para ver el panel de control desde el navegador. Sí, eso ya sabes cómo es, ¿no? El dombito. Dice. Eso me va, pero a la hora de entrar a un servidor pone que me rechaza. Pues raro, ¿por qué? Es que no entiendo. Si el modo espectador, nada más. Ya otra cosa que pudiera entrar en el servidor y no te saliera a lo mejor los overlays o lo que sea, vale, pues eso será otra cosa. Pero entrar, si el modo espectador es nada más poner los parámetros de lanzamiento y ya puedes entrar a cualquier sala en modo espectador. No tiene más, o sea, no. Y además, aunque esté Sector llena, aunque 3 tenga con candado, bandera aunque no amarilla. tengas la pista comprada, aunque no tengas las categorías que hay compradas, tú en modo espectador puedes entrar a cualquier sala. Lo tienes en cualquier sala, en cualquier sala. Bandera verde en el tercer sector. O no sé, a ver si es que Railroom ha sacado, no creo. Nosotros las veces que hemos pedido, si se puede podamos retransmitir alguna carrera de arranque así semanal y todo eso. No nos han puesto ninguna pega. No creo que hayan puesto algo en el arranque que para que no pueda entrar la gente en modo espectador. No lo sé, no lo sé. La verdad es que cuando ahora el arranque, tío, cuando El tengo un dombito. coche pegado, conduzco con Dice. un miedo que no ves. Hostia, voy a ver mi server. No sé si tiene un server abierto, no sé si habrá alguna incompatibilidad con tener un server abierto y meterte en modo espectador. No creo que haya ninguna incompatibilidad, pero de todas formas tú ciérralo todo y haz pruebas. A mí en modo espectador, si te dejo en la pantalla en 21.9, hay un bug de Railroom que me sale ahí. En mitad de la pantalla El me dombito. pone Dice. dispositivo desconectado en El inglés. server lo tengo por AWS, no en mi PC. Ah, ok. Pues yo si entro en modo espectador con el formato 21.9, que es la pantalla que tengo, sale un mensaje de como dispositivo desconectado.
Y da igual si tengo el volante enchufado, si no lo tengo, eso da igual, porque en el espectador te da igual. Y sin embargo, si lo pongo en 16.9, no me aparece ese mensaje. Se ve que en 21.9 tiene ese bug, Rail Room. La verdad es que no lo he reportado, para que lo sepa. Se lo diré a Luis de Gómez, que ahora creo que está de beta tester, y para que lo reporte. Ha pasado, no sé si es un bug o algo. Bandera amarilla. El que va primero acaba de hacer tiempo de vuelta de 2.03. ¿Cómo? 7.4. Segundo sector ya en verde. 2.03.7. Bueno, no es mal tiempo, pero creo que lo vamos a mejorar nosotros. Eres el más rápido de toda la parrilla. Tenemos que bajar al 2.02, como estábamos haciendo el arranque de antes. El último tiempo de vuelta es de 2.03.22. 15 minutos para terminar. ...2.02.7 creo que hemos hecho, 2.02... Algo así tenemos que hacer. Eres rápido en el primer sector. Te vayas por fuera, vale. Esta la hago en segunda, yo no sé. Será mejor hacerla en primera. Yo estoy acostumbrado a hacerla en segunda. Eres rápido en el segundo sector. Temperatura de frenos óptima. Buah, me ha ido larguísimo, tío. Bueno, quedan 13 minutos de la sesión de práctica. Estamos 15 pilotos de momento. Está ahí Oriol Balmaña, nuestro amigo Uri, en P3, el tercer mejor tiempo. Sí que es verdad que hay poca gente que ha marcado tiempo, pero bueno, de momento está ahí en P3. Bajando, está bajando, ahora un 2.04. Un segundo nuestra, pero cada vez se está acercando más. Va con el BMW, también va bastante bien. Mucho subiraje tengo ahí, tío. Tengo que meter mucho volante. Esa parece que la hemos hecho bien, y sin embargo hemos perdido tiempo. Está en primera. Qué va, tío. No lo veo. Nada, no venimos mejorando, ¿eh? Pues okay. Le voy a dar toque. El tiempo de vuelta que has hecho es de 2.03. Le voy a dar toque, le voy a poner mi cartel frío. Estás perdiendo 2 décimas en el tercer sector.
A ver, voy a ir. Hostia, se queda pillado el juego. A ver, Race Monitor. A ver si está en pista. Sí, que está saliendo, ¿no? Vamos. Ah, mira dónde está. Vale. Lo voy a conducir y me voy a poner ahí a su lado. ¿Cómo se escribe? Zeta, su, que. Quedan 10 minutos. Sí, su, que. Be careful, please. A ver, ahí se lo voy a poner. Dice, abres el archivo Node antes. El Node era lo que decía que había que instalar. No, bueno, claro, tienes que abrir. Pero bueno, eso es para el overlay. Que ya te digo que el modo espectador es simplemente los parámetros de lanzamiento, ¿eh? El Node es para los overlay. No, creo, sí. ¿No? Bandera amarilla en el sector 2. Bandera amarilla. ¿O no? Bandera verde. Pista libre. Dijo. En servas comunitarios sí que va. El donguito. Hostia, a ver si es que han cortado. El rango no me va. El sector 2. En ranking no va. Hostia, a ver si es que. No lo sé. Está limitado. Lo han limitado eso. Igual es en rank 3, culo han capado. Igual lo han capado, tío. Bandera amarilla. Extraña, no sé si Bauer igual sabe algo o ha leído algo de. De que no puede entrar en modo espectador en Ranker o qué. A lo mejor es para que no. Para no tirar mucho del server, ¿no? No sé. Bandera verde en el segundo sector. Es raro que pueda entrar en cualquier sala y en la Ranker no. No sé cómo bajar a 0-3. Pues 0-3. Es que este circuito tiene muchas curvas que no hay referencia de frenado. Es que es un poco intuitivo. Tiene muchas curvas. Son de cierro, pero no hay lo cual tener. Tiempo de 2:02.77. Yo no sé bajar de 0.6. Emoticono cara bien. Puesto 2. Bueno, es que también, a ver, si fuera un campeonato o algo, pues te va al leaderboard, te pone una. Yo personalmente lo que hago. Me pongo una repetición fantasma de los rápidos y veo por donde pierdo, donde lo que hacen ellos, ¿sabes? Que te digo, que no entrenan más. Al final, o ponte detrás de alguien que vaya un poco a tu ritmo, pero un poco más rápido. Eso también lo hago yo aquí en la sala arranque, ¿sabes? En la sesión de práctica. Miro la tabla de clasificación y quien haya hecho medio segundo más rápido que yo, un segundo. En el sector 3, y la temperatura de los y lo espera en bosses y cuando pase, pues te engancha. Y va intentando y así mejora, así aprendes bastante. Vas viendo dónde le va recortando, dónde te saca distancia. Vas viendo la trazada que tiene cada piloto. Si es que. No, yo de. Hostia, Makowski ese. Ha hecho un buen tiempo, ¿eh? Ha bajado al 202. Bueno, por menos de dos ranques hemos echado, ¿sabes? No han reventado la primera vuelta y ya está. Eso que yo creo que ha leído el mensaje se ha quedado ahí un poco parado. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2.
Yo ahora se lo voy a poner. Otra vez, antes de. En el semáforo de salida, le voy a poner eso. Que be careful, please. Ahí está. Bandera verde, ya no hay incidentes. Han sacado la bandera blanca, bandera amarilla, bandera verde, pista limpia. Pero practicar la salida ahora. Sin ninguna constancia. Mira. El que mira. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. ¿Qué dice? ¿Look? ¿Qué? 5 minutos para finalizar. No lo entiendo, tío. Chacho, que tengas cuidado, ya está. Que no te voy a mirar nada. Que tengas cuidado tú y ya está. Yo no te voy a dar por detrás. Y si lo hago, te voy a pedir disculpas, aunque sea, o si puedo te ceder a la posición, pero por eso intento no darle a nadie. Es verdad que luego viendo la replay, bueno, él se cuela y me lleva a rollar, pero luego remontando, ha habido ahí un Audi, creo que ha sido, que lo he adelantado y la verdad es que le he dado yo. Le he dado yo y le he hecho yo trompear. Entonces, ahí sí tengo que asumir mi culpa y mi error, porque en el momento ni me he enterado, tío. Yo en el momento no sé qué pensar, no sé. Y tampoco sé el nombre ni nada para disculparme. La verdad es que, a ver, Soke y yo sí nos conocemos y hemos tenido carreras buenas con delanteras, con SU, con carreras guapas. Sector 3 ya tiene bandera verde. Pero que no, que yo en esa, mira, en esa mangada que me ha llevado el puesto, en ese arranque, segundo sector con bandera verde. Es verdad que yo soy prudente en la primera curva, en la primera vuelta, pero he hecho dos exteriores y he ganado dos posiciones, porque en la salida había perdido posición. Y he hecho dos exteriores y está guapísimo y tal. Pero bueno, porque lo he visto claro, porque lo he visto que el piloto iba por el interior y yo me he metido por el interior y lo he adelantado, vale, yo he ganado posiciones. Pero es que lo de él, no sé, quería apurar ahí la frenada para como para adelantar a 3 o 4 que van delante suya. Es que eso, ¿dónde has visto tú eso? Si vamos delante tuya es porque vamos más rápido y... Ah, he salido yo perjudicado, tío, en esa maniobra. Hemos visto el replay y el segundo no ha salido perjudicado y he sido yo el perjudicado. Bueno, yo no puedo bajar al 202, ¿eh? Hay curvas que parece que la hago mejor y veo el tiempo, el delta, y me dice que no, que la he hecho peor. Y está en segunda. Qué vale. 2 minutos. Bueno, se podría hacer en segunda también. Neumático delantero izquierdo con demasiada temperatura. Ese momento, ese es el momento que dice Jesús Huerta de controlarlo. Madre mía, aquí se dicen de todo. A ver, yo le he escrito a eso que... Le he metido ahí una Z, yo no sé por qué le he metido una Z. Le he escrito... cordialmente, no sí, ya te digo que nos conocemos, los pilotos que estamos por aquí siempre nos vamos conociendo ya los nombres. A ver, a Fernández, se no será detrás, Alex Fernández. Acaba de hacer un tiempo de vuelta de 203.51. No, bueno, un 2027 es muy buena vuelta, un 2030 también.
En 2-0-3 estamos 5 pilotos. Yo que de lo tengo detrás, madre mía. Madre mía. No sé si bajar un poco el combustible. 35 litros. Con dos huevos. Si me acordara al final de la carrera de mirar lo que me sobra, si me sobran 5 litros, pues le puedo quitar 4 o 3. Pues lo ajustaría más, en vez de 35 litros. Seguro que me sobra siempre 5 o 6 litros, pero bueno. Bueno, vamos a pasar a la sesión de clasificación. Son 8 minutitos. Esto ya finalizó. Bandera cuadros. El tercero. La sesión ha finalizado. Y nada, pues siempre intentar marcar un tiempo de vuelta seguro. Y luego, si tenemos uno o dos intentos más, pues intentar mejorarlo. A ver si somos capaces de bajar al 2-0-2. Que si queremos estar en posiciones delanteras, vamos a tener que marcar buen tiempo. Ahí vamos. Bueno, Westenfeld. Ese creo que va rápido. Wow, me he colado, tío. Me he colado totalmente en esa curva, lo he hecho muy mal. A ver si no perdemos mucho más tiempo. Al límite, también perdiendo tiempo. Este sector no creo que lo estamos haciendo mal, ¿eh? Es verdad que parece que en segunda se muere un poco el coche, pero yo creo que es mejor así, segunda. Este sector va bien, creo. Meto mucho volante, tío. Estoy metiendo mucho volante. Nada, Westenfeld nos va a mejorar el tiempo. Ya lo estoy viendo yo. La mierda de vuelta que hemos hecho. Tres o cuatro décimas nos va a mejorar el tiempo. En esta vuelta has hecho un tiempo de 2:03.34. Tenemos que bajar al 202. Si no, vamos a estar vendidos. Mira, Soke, que ya ha marcado un 202. Vaya hombre, hemos perdido ahí un poco de... creo. Madre mía.
veníamos mejorando mucho y la hemos cagado. Joder, macho. Venga, pues vamos a salir nuevamente. No, no me gusta quedarme con ese 2033, Madre mía, que no teníamos el control de tracción puesto. Me cago en su puta madre, soy más lerdo que... Ay, Dios mío. Claro, por eso hemos derrapado ahora mismo ahí. Venga, a ver si mejoramos un poco, aunque sea. Joder, cómo se controla ahora, tío. Venga, ganemos en vuelta buena. Perdido todo ahí. A ver si recuperamos algo. Y le disputamos esa pole position a Soke. Ahí está. De lujo, tío. Me ha costado, me ha costado y porque se me había olvidado poner el control de tracción al 35, tío, ha sido eso, ¿sabes? Bueno, ahora se lo pondré, eso que be careful, please. Bueno, en 203 están rodando Stenfeld, Makowski, Felipe y tío Erk. Hasta el sexto. O sea que Oriol está ahí ya encabezando el 204. 204 y medio ha marcado. A ver si pudiera mejorar y se mete ahí entre los primeros. Y bueno, a ver. Por aquí no sé quién va rápido. Alguno de los que no hayan marcado vuelta. Bueno, crucemos los dedos y que no tengamos ningún incidente. Uriloki dice: estaba para el 038. Hostia, pues. Uriloki dice: pero la he liado. Bueno, pero sabes que tiene ahí tiempo guardado. Pues luego eso en carrera te va a venir muy bien, ya verás. Bandera cuadros, puesto 1. A ver, salimos primero. Al lado vamos a tener Soke y detrás un Audi que nos va a intentar pasar seguro. Pues me está jodida la cosa. Uriloki dice: ¿cómo le digo al Don Vito engancharse al de delante y como una paparra? A ver, es 35 litros, el coche lo tenemos ajustado. Venga, a conducir. El Don Vito. Estamos aquí. Dice: ¿quién me llama? Tenemos, no está Soke todavía. Bueno, voy a ponérselo.
Uriloki. Dice. ¿Cuánto has puesto de chofa? 35 litros pongo yo. Para que me sobre. Bueno, yo se lo he puesto ahí. Que tenga cuidado. A fondo, pero no te pases. ¡Bandera verde! Ya llevo un por cuatro con. Qué rabia, de verdad, tío. No sé qué me ha dado, si ha sido tío Erk o Makoski o Felipe o yo no sé qué ha sido, pero ya me ha dado. Bandera verde en el primer sector. Buah, qué mal. De atrás viene con un Audi que también está haciendo buenos tiempos de momento. A ver si me puedo separar yo y los dejo ahí que entren ellos en batalla. Aquí yo creo que ha pasado para recortar el sector 2, bandera amarilla. Dios, ¿qué pone ahí? MNA. ¿Eso qué palabra? Segundo sector ya en verde. Sector 3 con bandera amarilla. Tercer sector con bandera verde. Buena, buena. Ellos están a 3 décimas. Yo lo tengo 3-4 décimas. Esta lo tiene Shoki. Y yo lo tengo casi a 8, ¿no? Bandera amarilla en el sector 3. Tercer sector ya en verde. Ahí, ahí, ahí. A más de un segundo lo tengo. Eso es lo que intentamos. Mantener esa lucha psicológica y esa lucha en tiempos. Pero con la distancia prudencial de yo intento mantener esa distancia prudencial de un segundo, por lo menos, como mínimo. Para que no tenga rebufo, para que no se le ocurra meterme el coche, pero si a lo mejor va pegado y me abro en alguna curva, pues intentar meterte el coche. Pero a un segundo no hay esa posibilidad de pensamiento. Ah, vienen fuertes, ¿eh? El Shoki le está poniendo las pilas ahí. Joder, cada vez peor. Bueno, mantenemos ahí 9 décimas, un segundo. Eso que parece que se está quedando atrás también. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Bandera verde en el tercer sector. Ah, va fuerte el Westenfeld ese, ¿eh? Está 0-3-0, buen tiempo. Esas curvas las hemos hecho bien ahora.
Ahí está. Está rodando exactamente igual que nosotros. Si yo mejoro el tiempo una décima es lo que me voy a distanciar de él. El sector 1 está en amarillo. Bandera verde en el sector 1. Ahí como no pille el piano, el no puedo girar bien. Detrás está un tiempo de 1.1. Viene fuerte, el tío este. No, me la está poniendo súper difícil. Para mantener esa distancia de un segundo. Fuego. Bandera amarilla en el sector 2. Venga, que venga mejorando. Vamos a hacer un 2-0-2. Él también, creo. O él va a hacer un 2-0-3-0. El sector 2 ya tiene bandera verde. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Y él va a hacer también muy buen tiempo ya. Ahora. Sector 3. 2027, más o menos lo que hemos hecho en Classic, creo. No, por eso mola hacer la clasificación con combustible de carrera, porque ya sabes que ese va a ser tu tiempo de carrera. Ahí parece que la ha cagado un poco. Shoke ya no lo tiene pegado. Él no está en batalla ya con Shoke, le saca un segundo, igual que yo a él. Ha pasado algo en el sector 3. Bueno, pues si no nos hubieran dado el toque ese en la primera curva, que casi también la liamos, pues tendría cero incidente. Porque esos cuatro puntos son de han sacado la bandera verde del car to car collision conmigo de la primera curva. Oye, en cuanto me despisto baja de un segundo, Ha trompeado, iba al límite. La verdad es que ahí también te das cuenta de la consistencia de un piloto. Si el piloto mantiene esos tiempos buenos durante 15 minutos, bueno, ahora tengo a Shoke a 2,5 segundos. Shoke sí es más consistente, tiene más experiencia como piloto. A ver, que a Westenfeld no sé cómo será, no lo conozco, la verdad. Eso que mantenerle ahí esos 2,5 segundos. El que se posiciona detrás. Bueno, está rodando exactamente igual que nosotros. 2,03.07. Tiempazo para Shoke. Ahí ese 2,03 está muy bien. No, no, se está acercando. Emocionado. 2,02. 2,02. Estás liderando. No, hubiéramos tenido la carrera perfecta si conseguimos llegar primero y no hubiéramos tenido ese incidente en la primera curva, tío. Cero incidentes, que sería la carrera perfecta. Ah, tampoco hay tanto. Bueno, está bien el soft. 1,86 es casi 1,90. Está amarilla en el sector 2.
Bueno, no sabía que me podía comer tanto el piano ahí en el saco. Ah, mantenemos ese 2,5 segundos con respecto al choque. Serás el ganador de la carrera. Bueno, y rodando en nuestra mejor vuelta. 2,028. Por el momento eres el mejor que va en pista. El tiempo de vuelta que has hecho. Ahí le hemos sacado una décima a la suerte. Bueno, no podemos despistar porque todavía quedan 3 vueltas. Y aquí no está nada decidido. Como tengamos algún mínimo error, nos va a terminar cogiendo y nos va a disputar la posición porque viene muy rápido. Tenemos que mantenernos ahí en tiempos de 2.0.3.0 o cosas así. No hace falta bajar al 2.0.2, pero sí mantener una regularidad de tiempo. Consistencia, es la consistencia, la famosa consistencia. Que todos miramos los resultados y todo eso. Quedan 10 minutos de gasolina. 2,5 segundos con respecto a choque, ahí lo tenemos a distancia. En el primer sector, bandera amarilla, el que se posiciona detrás está a un tiempo de 2,8 segundos. Primer sector con bandera verde. Segundo sector ya en verde. Lo he perdido ahí medio segundo. Sector, pierdes una décima. Neumático delantero izquierdo con mucha temperatura. Sí, por lo que se nos ha acercado choque. Medio segundo. Bueno, que está bajando de los 2 segundos, ¿eh? Que quedan todavía 2 vueltas. Y nosotros estamos perdiendo tontamente 1 segundo. En el sector 2, bandera amarilla. Nos vamos a brindar la posibilidad de disputarnos la primera posición. Espero que no nos la haga. Si nos pilla, no, espero que no nos la haga igual que la carrera de antes, ¿no? La carrera de antes no, la de hace 2 arranques. Guay, es que me ha recortado medio segundo, sí. Ahí la hemos tomado bastante bien. Estamos rodando ahora mismo en nuestro mejor tiempo. Y nada, y mantener a Diaso que a 2 segunditos. Defendernos a distancia, esto es como defender con el balón en el fútbol. Dice, sí, qué partido más aburrido, pero bueno, están defendiendo con la pelota, con la posesión de la pelota. Y mientras tenga la pelota el equipo nuestro, pues no, los rivales no van a tener la posibilidad de hacer gol. Pues nosotros lo mismo, nosotros intentar mantenernos, defendernos aquí en la distancia a 2 segunditos. Sin que llegue a acercarse y no tienen la posibilidad de tirarnos el coche ni de cogernos rebufo ni nada. Bueno, veníamos mejorando el tiempo. Nos hemos separado ya casi 3 segundos de choque. 2,5 segundos, más de 2,5 segundos. No sé si podríamos mejorar ese 2027. Si lo mejoramos es por muy muy poco. Nada, no lo vamos a mejorar. He intentado hacer esa curva un poco más rápida y no lo he conseguido. 2028. Hemos rodado varias vueltas en 2.02. Eso es bastante importante para tener posibilidad de hacer podio. Y lo bueno que eso, que estamos siendo muy regulares.
Venga, última vuelta. Y seguimos ahí con Soke a 2 segundos y medio. No, no, no quiero que se acerque lo más mínimo porque no tengo buen recuerdo de cuando lo tenía en el culo. Lástima, tío. Hubiéramos terminado la carrera con 0 incidentes. Si no llegases por él. El tío ese que me ha dado un toque por detrás, coño. ¿Para qué? Es que estaba pensando en poner ahora el replay, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos ver el replay? ¿Cómo me dan y si te quedas con el nombre? Pero sí. Igual he frenado yo pronto, ¿sabes qué te digo? A ver, en las primeras curvas hay que tener mucha cautela y no meter coche ni ponerse detrás de alguien e intentar apurar la frenada. Ponerse detrás de alguien e intentar apurar la frenada no tiene sentido porque la va a dar sí o sí. Vamos. Bueno, estamos perdiendo un segundo con respecto a la mejor vuelta que hemos hecho. Aún así vamos a seguir rodando en 2.03. Y aún así también mantenemos la distancia de 2 segundos y medio con respecto a Soke. Bien, bien. Felicitaciones. Buena, buena. Felicitaciones. En verdad él estaba rodando igual que yo. Estábamos rodando ahí desde que el segundo ha trompeado, lo hemos mantenido ahí a 2 segundos y medio y ha sido la distancia que Uriloki, con la que hemos terminado. Dice, bueno, lo intenté, pero la laí con uno track al límite en la última XD. ¿Cómo has terminado? Uriloki dice, se tenía que intentar. A ver, Uri, ¿cómo ha terminado? Ah, mira, el octavo, tío, pues ya está. P8, creo. Sí, ha salido el séptimo P8, tío, pues yo qué sé, está de puta madre. Mira, ¿has visto cómo ha bajado? 2.04.2. A lo mejor en quali dices que venía bajando al 2.03, ¿no? Pero aquí ha hecho mejor tiempo que en quali. En quali creo que has hecho 2.04.5. Sí. Siempre bajo más en carrera cuali. Sí, tú eres de los míos, que tenemos más ritmo de carrera que una vuelta, sacan una vuelta de la manga y súper rápido. Bueno, yo estoy viendo aquí que por debajo del 2.03 me está rodando yo. Curiosamente yo que no, pero habrá sido muy regular en esos 2.03.0. Makowski ha bajado del 2.03. Ha hecho un 2.02.9 y el Felipe ha hecho un 2.02.9 también. La vuelta rápida me la llevo yo al final. Puntos 1. ¿Esto qué es? ¿Por qué? Te dará más puntos por la vuelta rápida, ¿no? Dice, si ruedan en grupo el rebufo se nota. Sí, se nota. Yo ayer creo que fue, rodando detrás de uno que iba bastante rápido y íbamos los dos a la par, con rebufo llegué a hacer un 2.02.0. Porque me quedé loco, que no me lo esperaba. Íbamos muy fuerte, lo tenía a medio segundito, que no te molesta para las frenadas ni te molesta para. Y me daba bastante rebufo y 2.02.0. Y digo, madre mía, estuvo muy bien esa carrera. Al final conseguí adelantarlo y. Uriloki. Y no sé si quedé segundo o algo así. 9. ¿9 qué? A ver, venga, vamos a echar un vistazo a ver si hubiéramos recuperado algo de todo lo que hemos perdido hoy. Bueno, pues.
Hemos ganado aquí 3 puntos, ahora otros 3. Y nos han quitado 6 y 3, 9. Bueno, pues ni tan mal. 2106. Reputación nos han dado medio punto. Hemos tenido 4 incidentes. Bueno, yo por vicio ya miro todo esto, pero que ya con tanto rating es muy difícil ir subiendo. Eso es tener carreras medio limpias y hacer, intentar hacer podio y ya está. Uri López Claro, la verdad es que está siendo un dice: pedazo de combo este, tío. creo que voy con demasiada ala. No, Uri, bueno, no sé el BMW si le podrás quitar, pero yo el Callaway en otro circuito en Road America lo estaba llevando al 2, al 3 de Gregor ala. 5 dice: Y a ver. ya arreglé mis menos 8.000 de reputación, ya puedo correr la GT3. Olé. Pues que eso, que yo el Callaway lo estaba llevando al 2, al 3 de ala en Road America y aquí lo estoy llevando al 7 de ala. Lo empecé llevando al 5 y al 4 de ala y le he metido más ala porque se gana tiempo con más ala. Es verdad que tiene dos rectas largas, pero pesa mucho todas las curvas que tiene. Y como tiene curvas tan reviradas y curvas rápidas y tiene enlazadas, es que este circuito tiene de todo, tío. A mí no es de los que más me entusiasman, pero sí que hay que reconocer que está muy guapo, está muy guapo, tío. Tiene algunas curvas que están muy, muy guapas. Esa frenada en curva, que no tienes la referencia de frenado, que tienes que ir frenando instintivamente con respecto a va llegando a la curva, el dasgas, las diferentes trazadas, que siempre hay alguno que se te mete por el interior, a mí me da mucha rabia eso, porque la trazada perfecta es abrirte y cuando pasas por el vértice de la curva ya empezás a acelerar y pasas casi acelerando, porque claro, si te metes en el interior igual ganas la posición, pero no te gira el coche. En la curva 1 o en la 2, en la 2, que es súper, que tienes que girar mucho. Si te metes ahí en el interior, sí ganas la posición, pero sí que eso es lo que me ha pasado antes. Gregor 5 dice: llevo un mes en el juego y necesito 2 semanas para rodar rápido. A ver, eso sí es verdad. Si llevas poco tiempo, yo al principio también necesitaba. ¿Yo qué me pasa a mí? Porque ya me conozco los circuitos, he rodado en casi todos los circuitos con casi todos los coches. Entonces, pues es como recordar un poco en dos, tres vueltas o una tarde de arranque me pongo al día. Pero si te tienes que aprender el circuito, si tal, yo lo que hacía era irme al leaderboards, ponerme un fantasma e intentar mejorarlo. Cuando lo superaba, pues te pone otra repetición fantasma a la que mejora y va aprendiendo las trazadas de la gente. Yo las leaderboards le he pegado mucho, la verdad. Te metes aquí en, mira, en single player, en clasificaciones. Y le pone, bueno, GT3 aquí. ¿Este qué circuito es? Este será Sepang, sí. No, ah, no, pues Road America. Y le pone reto. ¿No El ves? Te coge, Dombito por ejemplo, aquí a Fran dice: Machuga. yo llevo 2 meses y necesito 2 años para rodar rápido, ujjj. Ah, por El cierto, mira, Dombito 204. dice: no fake. Sí, todos tenemos nuestro tiempo de adaptación, sí, eso está claro. Pero luego ya verás tú cuando vuelva a pasar por un circuito que has rodado, ya verás tú cómo va a tener mucha más facilidad de adaptación, es lógico. Mira, yo ya te digo, me ponía aquí reto y los retas y te sale esta repetición fantasma del piloto que te pongas con ese tiempo y nada, y intentas batirlo. No te pongas de los primeros, ponte a alguien que vaya en tu mismo ritmo, lo intenta superar, o un segundito más rápido, para que haga de liebre, ¿sabes? Con respecto a ti. Y tire de ti, ¿no? Vaya aprendiendo las trazadas y todo eso. Gregor 5 dice: manda a truco. El Dombito dice: a ver, nunca antes toqué un simulador. Está de puta madre, tío. Sorry, Fran. Ah, mira, eso que me escribe. Sorry, Fran. Yo te golpeé en Sepang. Yo perdí la distancia de frenado, sí. Vale. No problem, Fran.
ver, Ginovar. Hace mucha calor. Le he dicho que se venga aquí a voz. Y me dice que hace mucha calor. Vamos a echar un vistacito. A ver, aquí está. Navegador. Ok. A ver dónde me he quedado. 2106, ¿no? Era, sí. 2106. Nada. Ah, pues he perdido. El dombito. Estoy el 17. Nos Ala quedamos. Ya conseguí hacer lo del espectador. Nos quedamos al 19. Nos ponemos al 19. Hostia, pues de puta madre. No funciona. Se ve que en Ranked no funciona, tío. Uf, qué paranoia, ¿eh? El Don Vito. Dice. Es una lástima porque para la semanal es molaría castearlo. Pues que eso es, que nosotros la de los miércoles la hemos retransmitido. A ver, espérate. Voy a hacer una cosa. Voy a probar yo a entrar. Para cuando nos pasamos a las rutas de camiones XD. A ver, me voy a salir yo de Race Room y voy a entrar en modo espectador. Y ya lo comprobamos. A ver, salir. Vale. Salir. Bueno, le voy a dejar el volante puesto. A ver, yo es que tengo aquí. Star, no, espérate. Ah, sí, esta es Star, esta, sí. Vale, activo esto. Lo minimizo. Esto no hace falta que lo ponga, pero bueno, ya lo ponemos. Utilidad R3 Reality. Race Room Spain. Ok, y me meto en modo espectador. Vamos a ver. Si es eso o es algo que no sé. No sé. Igual la han capado lo de los servidores de Ranked para que no podamos entrar en modo espectador, tío. Pues es una putada. Porque los viernes, o sea, los miércoles, yo la que no corro, pues me mola dejarla ahí retransmitiéndola. Para que luego la vea la gente. A ver, voy a poner esto, el live, sí. Ah, mira, y os voy a enseñar el bug ese que sale con este formato, con el 21.9, cuando entro en modo espectador. Multijugador. Solo ranked. A ver, Europa. Aquí. Vamos a entrar. Hostia. Ha rechazado la conexión. Pues va a llevar razón Uri, que a lo mejor es que le han capado los ranques, ¿sabes? Qué curioso. A ver, borra filtro. El Don Vito dice el mismo error que a mí. Vamos a entrar en una cualquiera. Y si te entra, hostia, qué putada, tío. Pues lo que no sé yo, ellos si quieren retransmitir. A ver, ¿qué más les da? Pues si cuando le hemos preguntado a nosotros si podríamos retransmitir alguna carrera, nos han dicho que claro, que si eso es difusión para el juego, en verdad. Ah, si no va a tener una retransmisión oficial, por lo menos deja que la gente la retransmita. No ves, aquí a la izquierda aparece ahí como un mensaje disconnected o connected o algo. Como si el dispositivo de y el volante lo tengo conectado. Y si lo desconecto, sigue saliendo eso. O sea que en modo espectador en este. Mira, todavía no han cargado los coches. En este formato se ve que tiene un bug y sale ese mensaje de conecta o disconecta.
Eso a mí no me sé. Ya, no, si lo pongo en 16.9, en formato 16.9 no, pero en 21.9 sí me pasa esto, tío. Tío, vaya locura, ¿no? Los silhouettes con los fórmulas, esto que... Aquí hay de todo. Dios, los P1, los... Qué locura. Dios, que las sombras están locas, tío. Pues bueno, pues... Nada, vamos a ir cortando ya la retransmisión. Yo creo que ya está bien por hoy. Mañana es lunes y hay que hacer cositas. Mañana me gustaría a las 7 y media correr la de Red Bull Ring con los GT3. No sé cómo estará siendo de gente esta, pero eso es media horita, es una hora de carrera y me mola salir del formato de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Podríamos echar también alguna con los BMW. También nos lo hemos pasado muy bien en Suzuka. Y los demás, es que los delanteros no me llaman la atención. Los Fórmula. El Don Vito. No dice, me gusta. Bueno, yo contento que lo conseguí. La semana que viene voy a hacer torneo del canal, pero no tiene mucho éxito. O estos bastardos solo quieren correr ranks. Jajajaja. Pues sí, eso se lo dije a Tarkian, a esta gente. No sé si estabas tú cuando lo comenté. Que cuando vayáis a hacer lo que sea, algún campeonato o algo, nos pasáis la info y el banner y lo metemos en la web de Raid Room Spain. Que ahí solemos meter todos los campeonatos de todas las comunidades de los colegas y todo. Y al final, pues para que los pilotos tengan un mismo sitio donde ver todo lo que se está haciendo aquí en España en Raid Room, ¿sabes? Siempre si estamos muy desperdigados, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Dice, tira de Fran el Don Vito, que es un poco pesado, pero sabe lo que se hace. Claro, tío. Bueno, vamos a ir cortando ya, que ya está bien. Y mañana será otro día. Bueno, gente, nos despedimos y nada, gracias por compartir estos ratos con nosotros y nos vemos la siguiente. Venga, un saludo. Hasta luego. Gregor 5 dice, un placer.